Vamos, que esto empieza, ¿eh? Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Vamos ahí, ¿no? Bajar un poquito por aquí la música. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya me contaréis a ver si el sonido de fondo molesta, ¿vale? Ya me lo decís, por favor. Os lo agradezco. Ahí va. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos ahí a darle caña. Nos vamos a poner enseguida a... Pues bueno, vamos a ir directamente con la lección. Ya que es una lección interesante e intensa. ¿Vale? Es algo para tener en cuenta. Ahora voy a hablar un poquito antes de empezar, más o menos. De momento está bien. Perfecto, gracias. De verdad. Saludos desde Colombia. Muy buenas, Colombia. Vamos ahí. Michael Pava. He visto por ahí saludos desde Valencia. Primeros días de clase, Gonzalo. Maribel. Y Rodríguez. Al final nos dirás qué debemos de hacer de prácticas una vez terminada la lección. Ahora resuelvo ese tipo de dudas. Alonso, saludos Nacho, Barcelona, vamos ahí. Pues bien, a ver, os cuento un poco. Me habéis preguntado, la verdad que me mola porque hay un feedback interesante. A mí me está sorprendiendo bastante, tanto por emails como por privados, ¿no? En Instagram y demás. Lógicamente no puedo contestar a todo el mundo, es imposible, porque... pues bueno, lógicamente tengo mi día a día que ya es bastante intenso y esto de alguna manera al final lo estoy haciendo, ¿cómo decirlo?, por dar esa oportunidad, ¿no?, a todos aquellos que me habéis ido pidiendo durante años el hecho de tener acceso a parte de la enseñanza que ofrezco de una manera pues más económica, ¿no? Entonces, a cambio, lógicamente, esa palencia lo tirado. Entonces es y México ahí a todo. Es mediodía por allí. Bueno, total, la historia sobre todo, que es un poco lo que quiero que os quede claro, porque realmente llega un momento donde para mí esto es un dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo. Tenéis que entender una cosa, ¿vale? Todos los que os estáis subiendo al tren para lógicamente hacer un seguimiento de las lecciones, hoy vais a tener la oportunidad de valorar realmente la primera lección para que veáis un poquito el funcionamiento, ¿no?, y el contenido. Sobre todo, yo diría sobre todo la calidad del contenido, ¿vale? Yo es lo que quiero que valoréis. Y si realmente, y esto es lo realmente importante, chicos y chicas, lo realmente importante, y lo que veis os mola, os enseña, os hace aprender las cosas de una manera fácil, os ayuda a entenderlo fácil, lo que quiero es que lo promulguéis ahí, lo gritéis a los cuatro vientos para que cuanta más peña se venga mejor, porque si no este proyecto no puede avanzar, no puede seguir creciendo. Y cuando digo crecer no me refiero a... yo voy a estar aquí los tres o cuatro meses que os he dicho lanzando lecciones cada martes y cada jueves, ¿vale? La gente que me ha comprado los cursos a través de la web de nachoaranz.com, lo que me hace es comprarme las lecciones para vérselas por su cuenta sin ningún tipo de seguimiento por mi parte. Yo no les digo qué es lo que tienen que hacer ni nada, ¿vale? Entonces, para que eso suceda a través de este canal, necesitamos ir creciendo para que a mí me compense hacerlo. Porque el problema, que es un poco lo que os he venido diciendo
desde hace meses. Creo que de las últimas veces que conectaba por aquí por Twitch, hace ya pues eso, 4 meses o así, 4 meses y medio, no podía lanzarme realmente a hacer ni siquiera esto que estáis viendo, porque yo tengo unos cursos online privados, donde la gente paga una pasta mensualmente y en donde sí tienen seguimiento por mi parte. Como comprenderéis, hasta que Twitch no me dé de comer, yo no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Es decir, no voy a hacer en Twitch lo que hago en donde me dan de comer. ¿Vale? Lo entendéis, ¿no? Yo creo que es de tener dos dedos de frente y de ser inteligente. Entonces, yo lo que he hecho ha sido abrirme en canal, lanzarme a la piscina para dar esa oportunidad a todos los que me habéis venido pidiendo contenido de lo que yo enseño, lanzarlo por aquí en abierto, que con una suscripción podáis tener acceso a él. Creo que es suficiente el esfuerzo, ¿no?, que estoy haciendo. Si no funciona este proyecto, a mí no me va a pasar nada, porque yo tengo mis cursos online, tengo el trabajo del que vivo, por suerte, y doy gracias a Dios y al cielo y demás. Yo soy creyente. Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún tipo de problema para poder sobrevivir de momento, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo quiero luchar, y esto es lo que quiero que entendáis, que yo creo que es que lo que no os entra en la cabeza, o bueno, creo que sí, lo que pasa que claro, al final es siempre el por pedir que no quede, ¿no? El no ya lo tengo, pues pido ahí que nos haga, Nacho, nos vas a hacer seguimiento personalizado. Entonces, la movida es que lo que yo quiero es que seáis conscientes de si lo que yo ofrezco es bueno o es malo, ¿vale? Vosotros decidid, yo no os voy a poner una pistola en la cabeza. Y si realmente os sirve de algo, intentar, pues eso, comentárselo a ese amigo, a ese colega, que realmente están ansiosos por aprender contenido de calidad. Cuando digo de calidad, sé por qué lo digo. Tengo mucha gente que me viene de... ¿qué me estáis contando? Ostras, no se escuchan, no he escuchado las... No he escuchado las alertas. Otra vez que no funcionan las alertas. Me voy a cagar en todo. Rosidolf, muchísimas gracias por ese pedazo de raid de 23 participantes, espectadores. Muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos a todos. No escucho las alertas. Me voy a cagar en todo. Otra vez está esto haciéndome de las suyas. Con que me escuchéis, yo contento, pero debería de escucharse las alertas, chicos. Me da rabia. Me da rabia porque lo ajusté el otro día según desconectamos para que hoy se escuchasen y demás. No sé si se escuchan o no. Tampoco lo asumimos nosotros, ¿no? Pero a mí se me oye. Pues ya está. Eso es lo importante. A ver si ya para la siguiente puedo de alguna manera solucionarlo. Porque lo que me preocupaba sobre todo era el tema de... el tema este de que me escucharais bien a mí y a la lección, que es lo que quiero que se escuche. Entonces, muchísimas gracias por el follow, The One and Only Lucille, Aisakanya, a todos los que vayáis llegando, muchísimas, muchísimas gracias. Lord Gideon 74, gracias por el follow. Pues es un poco, te debo una, te debo una, te debo una. Rosidolf, vamos ahí. Por favor, hace tiempo que no conecto por Twitch, no sé si recuerdo la orden para que sigáis a Rosidolf. A ver, Romo. No recuerdo. Luego mando por ahí a mi gente, ¿vale? Que si no me voy a enredar, me voy a liar y al final no voy a avanzar. Rosidolf, perdóname. El próximo día estoy ahí al día 100%. Y bueno, que te veo por ahí. Bueno, la historia, y mil gracias por la raíz, ¿eh? De verdad, para mí es un detallaco y sé que es ahí un esfuerzo brutal y entre todos nos ayudamos ahí que te cagas. Vale, cositas, y muchísimas gracias por los follows. Os sigo contando, la historia es esa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es eso, es que ya que lo lanzo, ya que estoy ahí echándole ganas, energía y demás durante estos 3, 4 meses que vamos a tirar para adelante. Que llegue a cuanta más gente mejor, ¿vale? Es lo único que pido.
Y para eso sois vosotros los que tenéis que echar un cable, ¿vale? Tenemos que apoyarnos ahí entre todos. Yo os doy material ahí de calidad. Espero que con ello aprendáis muchísimo. Y luego, pues vosotros ahí lo difundís a tope para que cuantos más seamos, más podremos alargar el proyecto, más actividades podremos meter, más contenido podremos ir añadiendo al curso. En un primer momento va a ser un curso intensivo, en donde ya os he dicho, son 3-4 meses, es mucho contenido lo que os voy a lanzar, ¿eh? Pero también no os voy a hacer un seguimiento personalizado, pero sí que me he molestado en que cada lección salga yo hablando un poquito, no os canséis de escucharme tanto, ¿vale? Que es importante cada cosa que os digo al principio de cada lección y al final en algunas. Porque es súper importante, y esto es lo que quiero que quede claro con esta primera lección que voy a lanzar ya, porque creo que dura 1 hora y 45 minutos, chicos, chicas, ¿vale? Entonces, centraros, poneros ahí vuestro cafelito cerquita, yo tengo el mío, ¿vale? Para estar ahí al loro de todo lo que me vayáis diciendo durante el directo. Y es importante que el factor psicológico es un factor que no todo el mundo suele comentar cuando comenzamos con este tipo de cursos, y es un factor súper importante porque en la primera semana, si el contenido es muy intenso, y creedme que lo es, porque estamos hablando de una parte delicada, ¿no? Del comienzo, tenemos que estar mentalizados para ser conscientes de que esos altibajos con pequeños bajones que vamos a sentir son normales, ¿vale? Entonces, simplemente os digo eso porque en la lección insisto en esto, ¿vale? Y creo que lo voy a dejar, o lo intento dejar lo suficientemente claro. Nos vemos al final de la lección, porque yo creo que es importante que no nos cansemos antes de empezar. Veis un poquito el rollo, y luego ya al final de la lección comento alguna cosilla sobre el tema de los seguimientos, que creo que ya os he intentado aclarar un poquito, pero que creo que será interesante comentar, ¿vale? Hablaré un poquito de lo del canal de suscriptores en Discord, ¿vale? Que lo voy a dejar por aquí. Para los que os queráis ir uniendo, que sepáis que tenemos por ahí un canal exclusivo para suscriptores y todos los que estéis por ahí, alguna cosita iremos por ahí dejando, ¿de acuerdo? Creo que eso es todo. No sé si dice hola Nacho, saludos desde Colombia, eres grande, ya vendrán más compañeros del gremio. A ver, yo soy paciente, ¿vale? Yo soy consciente de que esto no va a crecer a una velocidad, ¿vale? Yo soy consciente. Pero, sí, yo sería muy inteligente en este caso, ¿vale? Lo he comentado por ahí en algunos comentarios que me habéis mandado por privado. Y cuando yo empecé a dibujar o a querer aprender a dibujar, yo me hubiera encontrado con una oportunidad así. Yo tendría los dos dedos de frente como para unirme y subirme al tren y tirar para adelante e intentar que esto creciera pues como la espuma, ¿no? Lo que pasa que es verdad que, pues bueno, no todo el mundo se fía a la primera, que yo lo entiendo, por eso lanzo estas dos lecciones iniciales en abierto, que vais a poder ver todo el mundo sin necesidad de estar suscrito, ¿vale? Que lo sepáis. Pero a partir del martes que viene, la tercera lección ya, ahí se anclará, se pondrá el candado solo para suscriptores, que es la única manera de yo ver cómo apoyado este proyecto o esta iniciativa, que bueno, que ha supuesto mucho esfuerzo a nivel de las lecciones, lo vais a ver en esta primera, el desarrollo de ella, y ya me diréis, ¿vale? No os digo más, no os enrollo más, os dejo que os metáis ahí ahora cañita con la lección, lanzamos. Y a ver qué os parece, ¿de acuerdo? Venga, mucho ánimo chicos, a tope, y estar muy pendientes de cada detalle que vais a ir viendo y escuchando, ¿vale? Porque doy muchos datos y tiene mucho que ver con el tema referencias, distancias y demás. Luego se queda grabado y podéis repasarlo según os digo en la lección, ¿vale? Porque insisto en la lección y con eso pues a ver un poco si vais notando vosotros cosillas en esta primera semana, que si lo practicáis tal cual digo en la lección, os debería de ir bien, ¿vale? A los alumnos que tengo les ha ido bien, así que abrazote y os pongo, ¿de acuerdo? Venga, lanzamos.
A la de 3, 2, 1. Vamos a ver si hoy no tenemos problemas de sonido. Bueno, chicos, vamos a darle cañita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en esta primera parte, cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos? ¿Vale? Es súper importante que tengamos en cuenta, pues bueno, con qué programa estamos trabajando. Yo suelo utilizar Photoshop, también utilizo Clip Studio, como es el caso, ¿vale? Que lo tenéis aquí abierto. Da igual con cuál empecéis, ¿vale? Realmente yo he estado trabajando durante muchísimos años con Photoshop, a día de hoy sigo haciéndolo. Y pues nada, ¿qué es lo que pasa? Que Clip Studio, cuando ya te metes en tema de cómic y demás, a la hora de la realización de página de cómic, es mucho más práctico, ¿vale? Porque te da mucha rapidez a nivel de trabajo y es algo que luego pues bueno, lo vas a agradecer, porque siempre el tiempo es súper necesario, ¿no? El ahorrar cuanto más tiempo mejor. Entonces, por eso recomiendo Clip Studio, porque también a nivel de pinceles y demás, pues bueno, es como un poquito más variado. Luego al final, ya os digo, por lo menos en mi caso, es verdad que siempre estás utilizando pues más o menos los mismos pinceles, las mismas herramientas, etcétera, etcétera, y te marcas ya una rutina que de alguna manera es lo que te ayuda a coger rapidez, ¿no? Entonces, bueno, importante, Photoshop, Clip Studio, si al final manejáis uno u otro, perfecto. Otra de las cosas que me preguntan cuando me piden información por los cursos, ¿no? Y demás, o cuando ya tengo a alumnos empezando, ¿no? Desde este punto están arrancando y ven que la lección, a lo mejor, como es el caso, es en digital, ¿no? Y me soléis preguntar, oye, Nacho, yo, pues bueno, aparte de trabajar en digital, ahora mismo no puedo, podría trabajar en tradicional, es decir, en papel, tal, no sé qué. Y mi respuesta siempre la misma, perfecto, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Se puede trabajar en papel, se puede trabajar en digital. Es verdad que más adelante hay ciertas lecciones que vais a ver que sí que se va a exigir, ¿no? De alguna manera os va a venir bien que sea en digital. ¿Por qué? Porque a nivel de correcciones, a nivel de atajos, ya sabéis, ¿no? Lo de seleccionar, ya lo iremos viendo, ¿no? Paso a paso, explicándolo con mucha más calma, con claridad, para que no haya dudas. Vale, todo el tema de las correcciones directas, en plan seleccionar, control T, que puedes encoger, ampliar, tal, lo corriges en un momento. Eso en tradicional no pasa, ¿vale? En tradicional ya sabéis que hay que borrar, volver a intentarlo. Si tienes que borrar muchas veces, puede que el papel se empiece a resentir. Eso va a conseguir que de alguna manera tengamos que repetir, a lo mejor volver a empezar. Eso no es malo ahora al principio. Todo lo que es repetir, 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 es ideal hacerte la idea de que vas a tener que repetir muchísimo. Vas a tener que borrar muchísimo. O sea, es algo que va a estar ahí, ¿vale? Y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. La gente se piensa que el borrar es como que es de débiles, ¿no? Es como, no, yo tengo que conseguir llegar al arte final, al final de acabar en mi diseño de personaje sin haber borrado. Es una gilipollez, ¿no? Hablando en plata, porque es algo con lo que constantemente vas a tener que estar pegándote. De hecho, vas a llegar a trabajar profesionalmente de esto. Y en los mismos estudios para los que vas a trabajar, en las mismas editoriales, te van a estar corrigiendo constantemente. Entonces es algo que tienes que intentar de alguna manera llevar bien. Ya está. O sea, es lo que hay. Y ante eso no vas a poder hacer nada. Entonces tienes que acostumbrarte, ¿vale? A que te pidan un cambio y tú, pues sin chistar, verlo como, pues bueno, lo más natural del mundo. Igual que cuando empiezas a diseñar un personaje, tú te pones ahí a dibujar y demás, sin más, pues esto es igual. Te van a mandar a repetir constantemente cosas. Y tú mismo, en esta primera fase del curso, vas a tener que ser consciente de que vas a tener que repetir muchísimas cosas. Si no estás mentalizado de que vas a tener que borrar, repetir, romper, etcétera, etcétera,
muchos de los bocetos que vas a hacer ahora al principio, no estás preparado para afrontar ni este ni ningún otro curso en el que te quieras formar profesionalmente. Es algo que a mis chicos en los cursos online, ¿no?, con seguimiento y demás, se lo digo constantemente. Importante hacerte la idea de esto, porque es lo más importante que debes de tener en cuenta. Porque en este punto hay un alto porcentaje de personas que cuando empieza un curso se piensa que va a ir todo sobre ruedas. Pues no lo sé por qué, porque en un curso tú lo que haces es empezar a aprender algo que no controlas. Conseguir controlar algo que no controlas lleva muchos intentos, muchos errores, muchas correcciones, mucho tener que repetir, etcétera, etcétera. Y todo esto es algo que va a ser así durante un tiempo largo. Por lo tanto, es algo que debéis de tener muy presente a la hora de, pues bueno, enfrentaros a este o cualquier otro curso que vayáis a empezar. Por lo tanto, mentalizaros de que es algo normal, no lo veáis como algo negativo, es algo positivo. Es algo que está ahí, que vas a tener que vivir con ello y ya está. Y luego, sobre todo, importante, siempre tener ahí en el horizonte, visualizar el por qué estáis haciendo esto, ¿vale? Estamos haciendo esto porque nos gusta, porque queremos el día de mañana levantarnos cada día y vivir de esto. Eso es algo súper importante, chicos, porque si no, perdemos un poco el horizonte, ¿vale? Es como, yo quiero levantarme cada día y poderme dedicar a dibujar. Eso es importante que lo dejemos claro, ¿vale? Ya lo iremos hablando en diferentes charlas, ¿no?, que os voy a ir dando y tal, pero esta parte es muy importante, ¿vale?, que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos al lío, vamos a darle ahí a las construcciones. Primera lección, súper importante esta fase en donde la gente es consciente de alguna manera. Vamos a ver si pincho por aquí. A ver, hay una cosa, chicos y chicas, ¿vale?, que debéis de tener en cuenta siempre, ¿vale? En esta fase en la que nos encontramos de construcción, es muy común que normalmente estemos ahí en un círculo vicioso que ya arrastremos desde hace tiempo por el mero hecho de, si bien venimos de intentar aprender a dibujar viendo el libro este de cómo dibujar estilo Marvel, cómo dibujar estilo manga, cómo dibujar el estilo que sea, ¿no?, o con ciertas manías que traemos ya arrastrando, ¿no?, de atrás, de lo que sea. Hemos estado en un curso que nos enseñaban algo que luego no nos sirvió para nada, o de lo que, pues bueno, de lo que aprendí en esta otra academia, pues ha habido cosas que sí, cosas que no, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas esas manías es como el que se está sacando el carnet de conducir y viene con manías porque ya ha conducido antes, ¿vale? Esas manías hay que intentar quitártelas de encima, porque todo lo que traigas ya, pues bueno, como contaminado, te va a perjudicar para que tú avances en condiciones y de manera positiva, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en esta fase de construcción va a ser algo que nos va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Cuando digo mucho tiempo es un proceso que nos puede llevar un mes y medio, dos meses. He tenido alumnos que han estado solo con construcción, lógicamente con poses dinámicas, etcétera, etcétera, durante 8 meses, incluso un año, porque querían potenciar el control de la figura humana en movimiento, y para eso tenían que sacar una muy buena base, lo que es el cimiento del dibujo, y practicar mucho las construcciones, ¿vale? Lo malo que tienen las construcciones es que estamos moviéndonos en formas geométricas aburridas. Entonces, el hecho de que sean formas geométricas nos aleja un poco del ideal que traemos a la hora de cuando nos queremos apuntar a un curso de estas características y dibujar cómic. Quiero dibujar cómic, claro, entonces, y quiero dibujar una ilustración con personajes ahí molones, con superpoderes, etcétera, etcétera. Pero de lo que no me estoy dando cuenta es de, para llegar a ese punto de conseguir controlar y dibujar personajes con poderes, que vuelen, un Lobezno, ¿no?, con las garras, un Batman, ¿no?, con la capa, tal, y entrar ya en esos detalles finales, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, o de esas películas Disney, ¿no?, o de DreamWorks, ¿no?, en donde ya los personajes tienen vida. Eso que estamos viendo realmente es lo que nos mola. Entonces,
Realmente al final lo que tenemos que conseguir es ser conscientes de una cosa. Es muy complicado llegar a eso si esto que estamos aprendiendo ahora no lo controlamos. Entonces, al final es como cuando se construye una casa no la construyes o no la empiezas por el tejado, la empiezas por los cimientos. Entonces, los cimientos, lo que es la base, ¿vale? De lo que es el dibujo, el diseño de los personajes, etcétera, etcétera, es esto que estamos haciendo aquí, ¿vale? Lo que es el tema de la construcción, ¿vale? Y luego intentar ser conscientes de que hay diferentes tipos de construcción. Vosotros vais a ver que vamos a ver construcción más o menos proporcionada, en donde las proporciones se conservan orientadas hacia un estilo más realista, en donde pues, pues bueno, construimos un personaje masculino y femenino en sus giros, ¿no? Frontal, perfil y tres cuartos. Y bueno, y luego ya a partir de ahí vamos viendo que hay diferentes constituciones. Es decir, tenemos la constitución fuerte, la constitución gorda, la constitución delgada, la constitución desproporcionada, ¿vale? Para personajes cartoon cuyas proporciones varían muchísimo, ¿no? Con la cabeza muy grande, manos grandes o manos más pequeñas, piernas alargadas, pies enormes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a muchos, así de primeras, nos encanta? Yo me incluyo porque yo pues empecé a aprender a dibujar construyendo personajes cabezones, chibis. Y parece que, pues eso, por estar construyendo personajes chibis, no fuera a llegar a ningún sitio, ¿vale? Es como que tenemos estipulado, ¿no? Que ya de por sí, de primeras, tienes que dibujar personajes totalmente proporcionados, con una proporción realista 100%, y es algo que no vamos a controlar 100% hasta pasado un tiempo, ¿vale? Ya lo hablaremos más adelante. Entonces, eso es súper importante, ¿de acuerdo? Sobre todo, mentalizarnos de una cosa. Tenemos que normalizar en nuestro coco que esta primera parte es vital. Por eso hay un alto porcentaje de personas que abandonan en este punto, en estos primeros 2 meses, ¿vale? Lo primero es, vienes con una idea concebida de que lo que quieres hacer es eso que has visto en un cómic o en una película, y no te das cuenta que para llegar a eso necesitas controlar esto. Y es así, no hay otra. O sea, no intentéis buscar atajos, no intentéis correr, ¿vale? No intentéis ver esta lección, ya os lo diré más adelante, cómo gestionar, ¿no? El tema de los vídeos, ¿no? Y de las lecciones, de cómo practicar con ellas, ¿no? No intentéis arañar tiempo y ahorraros tiempo de una manera equivocada, ¿vale? No os vais a poder ahorrar tiempo. La práctica que vais a tener que echarle en el día a día es son horas que vais a tener que dibujar, y vais a tener que acostumbraros a repetir una y otra vez, ¿vale? Esto me vais a oír de repetirlo muchas veces, me vais a llamar pesado, pero yo necesito decíroslo para que seáis conscientes de que es algo normal, ¿vale? Y esto es importante, chicos, chicas, tenerlo muy presente, es algo normal, tenéis que normalizarlo, ¿vale? Porque es algo que constantemente vais a teneros que pelear con ello, ¿vale? Vais a trabajar para una empresa, para una editorial, y siempre constantemente os van a mandar repetir cosas, y es algo que va a estar ahí, ¿vale? Con lo cual es algo que vais a tener que, pues bueno, que sufrir de alguna manera, entre comillas, porque al final estamos haciendo lo que nos mola, que es dibujar. Entonces es algo que compensa muchísimo poder dedicarte a esto y que te paguen por dibujar, pero toda esta primera fase es necesaria, ¿vale? Y vuelvo a insistir otra vez, tenéis que normalizar en vuestro coco el hecho de que esto por lo que empezamos es lo correcto. O sea, hay que empezar por aquí para que la figura humana, lo que es el volumen de lo que luego tenemos que mover, tenemos que memorizarlo de alguna manera. Y la forma de memorizarlo es esto, practicando esto que vamos a hacer, ¿vale? Que es construir la figura humana desde el principio, desde cero, ¿vale? Con formas geométricas muy simples de pues bueno, de transmitir a un o de trasladar a un papel, en este caso es digital, pero son formas muy fáciles de mover, y vais a ir notando luego cómo poco a poco, según vamos controlando las diferentes construcciones que vamos a practicar, ya sea en lo que es la construcción de cuerpo humano, o en cómo construir una cabeza, cómo construir una mano, cómo construir los pies, etcétera, etcétera, vais a daros cuenta de que luego todo eso es muy fácil revestirlo con lo que viene después, que es la anatomía, ¿vale? El personaje no va a lucir, no va a funcionar si la base, lo que es la construcción, no funciona.
tenemos que conseguir una muy buena construcción para que todo lo que viene después tenga sentido. Todo lo que viene después me refiero a anatomía, ropa, armaduras, complementos e incluso me atrevería a decir detalles faciales. Lógicamente, una construcción de una cabeza es vital porque luego va el pelo, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, cualquier detalle que lleve el personaje, un sombrero, un casco, etcétera, etcétera. Si el volumen no está bien trabajado de base, es decir, la construcción, todo lo que va después no va a funcionar, porque la anatomía va a quedar blandiblú o desproporcionada. Entonces, ¿de qué te sirve a ti saber colorear, por ejemplo, si lo que es la base, que es el personaje, la creación del personaje, no la controlas? Todos los personajes que dibujes van a ser, van a estar desproporcionados. Visualmente, cuando alguien vea tus diseños, va a notar algo raro. Entonces, va a cantar muchísimo. Entonces, el impacto visual va a ser extraño. Va a ser como, ostras, esto no me convence, no termina de funcionar. ¿Por qué? Quizás sea porque la base no la controlas. Y estamos hablando de la base a nivel de construcción. He tenido alumnos que coloreaban muy bien, rollo concept, y se apuntaron a mis cursos por el mero hecho de que no sabían controlar el personaje desde el inicio, desde la base. Y en cuestión de un año, año y medio, consiguieron un nivel de dibujo de flipar, que luego sí que trasladaron a diseños de personajes súper interesantes, a los cuales ya les daban color y era totalmente diferente, porque ya sí que controlaban la base. Y a día de hoy están trabajando para editoriales y empresas americanas, por ejemplo. Esto es lo que os quiero decir. Es súper importante esta primera fase que la tengáis como algo... es algo totalmente necesario, ¿vale? Es indispensable controlarlo. Si no se controla esto, no se puede avanzar. Vamos a jugar con una psicología inversa de vez en cuando, lo vais a ver en dónde. Para no quemarnos demasiado con este tipo de ejercicios así de primeras, iremos haciendo ejercicios varios o avanzando, ¿no?, en el temario, para que no nos desmotivemos, ¿vale? Porque esa montaña rusa de desmotivación va a estar constantemente persiguiéndonos y es algo que debemos de conseguir vencer, ¿vale? Superar, porque es algo momentáneo, ¿de acuerdo? Es algo que está aquí en este momento porque es este pequeño muro que tenemos que superar, pero que lo vamos a conseguir, pues lo vais a ver, que lo voy a ir comentando en el vídeo, en la lección. Vais a ver cómo es necesario hacer parones de vez en cuando, de unas horas, parar un día y al día siguiente retomar y volver a meterle caña. Muy importante esto, chicos. Creo que es imprescindible que, de alguna manera, me escuchéis a mí por la experiencia que tengo a nivel profesional y imagino que a cualquier otro profesional que escuchéis os va a decir lo mismo. Es algo que se tiene que pasar. A la hora de practicar las lecciones, no intentéis correr. O sea, no intentéis ver una lección y enseguida poneros a practicar qué es lo que estoy haciendo en la lección e intentar ya que a la segunda os salga. Es muy difícil. Os vais a tener que acostumbrar muchísimo a el hecho de borrar, repetir, romper, desechar y volver a empezar. Es algo, insisto, que lo tenéis que normalizar, ¿vale? Es muy, 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 muy importante esto que os estoy diciendo para que de alguna manera consigamos ahí despegar de forma potente para que luego todo lo que venga después podamos irlo aplicando de una manera brutal. Y esto se llega, chicos, chicas, se llega. Se llega porque estoy harto, ¿no?, de comentarlo en los cursos online que imparto, ¿vale?, de manera privada, ya lo sabéis, y es algo a lo que se llega. Entonces, muchos de mis alumnos que en su momento no me hicieron caso, por lo que digo, es algo normal, me pasaba a mí cuando yo empezaba. Entonces, es algo normal que creas saber cómo proceder y que nadie te tenga que decir nada, ¿no? Somos muy cabezotas y a veces los egos los tenemos muy altos para con nosotros mismos, porque es como tener la sensación de que, no, a mí no me digas nada, que yo controlo. Y es como, ¿cómo que controlas? ¿Para qué te has apuntado a este curso? Para que te enseñen, ¿no? Déjate guiar. O sea, si te están diciendo que esto es así, déjate guiar. Y cuando llegues al punto en donde ya quien te esté formando te diga, mira,
Si en este punto en el que estás no estás consiguiendo resultados, ok, no me hagas ni caso porque estoy viendo que lo que yo te estoy enseñando no funciona. Que hay muy pocos que consigan reconocer esas cosas. Pero en mi caso, por ejemplos, por casos que he tenido de alumnos, sé que la mayor parte de las veces funciona, por no decir todas. Por lo tanto, chicos, de verdad, chicas, dejaros guiar y cuando lleguéis a un punto en donde dejaros llevar, hacer lo que se os dice. Y luego, cuando lleguéis a un punto en donde ya, yo qué sé, que llevéis tiempo practicando y donde podáis decir, oye, yo lo he intentado, pero no hay manera. Entonces ahí ya me podéis tirar por la borda todo lo que os haya contado. Pero hasta que no se llegue a ese momento, no tiréis la toalla e intentar dejaros guiar. Muy importante esto. E insisto, me vais a oír escucharlo muchas veces o repetirlo muchas veces. Importante también el tema de, y ya con esto termino y os dejo que nos pongamos ahí con la lección, hay una parte súper importante que es el tema de cuando yo empezaba a aprender a dibujar o yo quería aprender a dibujar. Creo que como mi caso, no va a haber ninguno. O sea, es decir, me explico. Yo era muy malo dibujando, muy malo. Y si yo, siguiendo estos pasos que os voy a contar, porque al final todo esto que cuento en mis cursos es la trayectoria que yo he ido siguiendo a nivel de formación, y después de mirar libros y ver charlas y documentarme, y a base de experiencia y experiencia y demás, es la manera más sencilla que yo creo que os puedo transmitir todos mis conocimientos. Por eso muchas veces digo que mis lecciones son muy sencillas de entender, porque de alguna manera al final lo que intento contaros lo hago como si fuera, es un mensaje que va dirigido o unas explicaciones que va dirigido a niños de 11, 12 años, explicando todo con todo lujo de detalles para que no se nos escape nada y cualquiera pueda entenderlo. Imagino que lógicamente alguna cosa puede que se escape, pero la mayor parte de las cosas intento que sea muy, muy, muy directa, que se explique de manera muy fácil. Y os repito, o sea, si yo con el nivel que tenía, con el nivel que empezaba, que era muy flojo, pude de alguna manera tirar hacia adelante y conseguir finalmente dedicarme a esto profesionalmente, creo que vosotros, o la gran mayoría de vosotros, todos los que le metáis ahí horas al día, le vais a poder meter más caña. Ok, chicos, así que darle cañita a tope y os dejo con la con el comienzo de la primera lección, a ver qué os parece. Venga, vamos ahí. Pues lo primero, abrimos por aquí un archivo nuevo. En este caso es Clip Studio. Veis que me permite página de cómic, me permite una hoja en blanco. En este caso, una resolución de 350 es más que de sobra, tamaño A4, como veis por aquí. Vale, sin problema, color del papel blanco, no quiero plantilla, no quiero nada más. Quiero que sea un color de expresión básico en color, no quiero que sea ni gris ni monocromático, en color, para que si se me antoja dibujar en el papel en color, que el formato me lo permita. Vale, esto es importante y pues poco más. Vale, yo creo que nombre de la ilustración podemos poner aquí, pues por ejemplo, lección 01001. ¿Por qué pongo 001? Porque bueno, muchos de la idea es, ya sabéis que vayamos creciendo cada vez más en comunidad, en los cursos online, a través o lo podéis ver en mi página web, en nachoaranz.com. Si os vais a PAX o a curso o a cursos, ¿no?, y dais curso online completo, por ejemplo, vais a ver que en las características del curso aparecen que son más de 150 lecciones, ¿vale? 150 de lecciones para realizar en torno al año y medio, dos años. Es algo que te forma, insisto, es un curso que te forma profesionalmente, ya lo hemos dicho al principio en la presentación, y es algo que si os lo tomáis en serio, os puede, pues bueno, os puede formar para poder alcanzar esas metas que tenéis en mente a la hora de dedicaros al mundo del dibujo profesionalmente. Y esto es súper importante. Bueno, pues serán más de 100 lecciones
si todo esto llega hasta donde yo creo que puede llegar, entonces iremos metiendo cada vez más actividad al curso. Pero en este caso, pues bueno, tenemos aquí la lección 001. Vamos a darle cañita y a ver qué es lo que pasa. Aceptamos y ya tenemos por aquí nuestro espacio de trabajo. Es verdad, ahora pensándolo fríamente, he hecho un poquito el longi porque... ¿dónde estaba? A ver, el tema de... Aquí está. Es que estoy ahora con... Estoy en la cabeza en sentido contrario. Ahí está. Vale, estoy en la cabeza con los mandos del Photoshop y, lógicamente, pues es lo que tiene, que se me va. Entonces, bueno, importante, bueno, esto lo primero, ¿no? Tenemos por aquí los colores seleccionados, vamos con la plumilla y con esto, perfecto. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, en esta primera lección lo que vamos a trabajar es la vista frontal y perfil de un personaje masculino, ¿vale? Vamos a trabajar todas esas proporciones básicas que nos llevan a tener un control más o menos de lo que queremos dibujar, ¿de acuerdo? Y en este caso, yo lo que quiero dibujar es una construcción básica que me ayude a ir conociendo las proporciones básicas de un personaje en una proporción más o menos normal. Es importante decir que aquí la gente suele... Bueno, suele verlo de varias formas. Normalmente tú cuando empiezas a aprender a dibujar, el tener un control exacto de lo que es una proporción realista es muy difícil. Porque el realismo puro y duro, de primeras, cuando aprendemos a dibujar, cuando estamos empezando, es muy difícil pillarlo, ¿de acuerdo? Entonces es algo que se va ganando con el tiempo, con la práctica y con diferentes ejercicios de apunte al natural, que ya lo iremos haciendo, ¿vale? Que son esos apuntes que tomas con un modelo desnudo, tanto masculino como femenino, y eso lo vamos trabajando y eso te va, de alguna manera, vas consiguiendo, ¿no?, memorizar esas proporciones más realistas que luego al final te llevan a que tu dibujo cada vez sea más preciso. En mi caso personal, el cómo aprendí yo desde nivel cero a un nivel ya profesional, yo empecé por una construcción muy desproporcionada. ¿Esto qué significa? Que no fue necesario tener un control preciso de una proporción realista. Cuando hablo de proporciones realistas, hablo de que tú la construcción que utilices sea pues algo así, ¿no? Sea pues, por ejemplo, tú tienes un encaje de cabeza que luego ya ajustarás, tienes un cuello, tienes un cuerpo. Esto lo estoy haciendo rápido para que veáis un poquito las proporciones realistas que hablo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer bien y despacito, ¿vale? Tenemos esto con su línea de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una proporción que en altura, más o menos, viene siendo lo que, pues bueno, suele tener un personaje, ¿vale? Normalmente. Luego ya alinearemos si se nos ha ido. Es un boceto súper rápido para que veáis, sobre todo en altura, ¿vale? En altura hay una cosa que se suele, perdón, que se suele cumplir, que es, ¿vale? Desde lo que es la base del... desde lo que es la base del personaje a la ingle, ¿vale? Esta altura suele ser igual o mayor que de la ingle a lo alto de la cabeza, ¿vale? Esa proporción siempre, esta siempre es mayor que esta, o igual, ¿vale? Es A menor o igual a la distancia de los pies a la ingle. ¿El por qué? A nivel de proporción realista, que las piernas se queden más cortas que el tronco da siempre una sensación de paticorto. Eso visualmente es horrible, ¿vale? Tenemos que huir de esa sensación, a no ser que nosotros estemos diseñando personajes, que ya lo veremos en lecciones posteriores, diseñando personajes con proporciones muy concretas
y nosotros hayamos decidido que las piernas, por ejemplo, sean más cortas que el cuerpo, ¿vale? Eso es importante. Entonces, lo necesario, importante saber esta primera proporción. Las piernas siempre, ¿vale?, iguales o más largas que de la ingle a lo alto de la cabeza. Es mi recomendación, ¿vale?, de primeras. Luego ya este tipo de proporciones se irán cogiendo de manera más, con más soltura y demás, según vayamos avanzando. Este primer boceto que yo he hecho así rápido y demás, porque en mi coco tengo ya pues almacenada, ¿no?, todo lo que es la visión del cuerpo humano, y más o menos es como que después de esto yo puedo ya encajar lo que es la anatomía, porque ya he dibujado mucho y demás, y entonces tengo ya esa soltura para encajar o construir anatómicamente. A eso, a esa construcción anatómica, llegaremos con el paso del tiempo. Lo que recomiendo ahora de primeras es que hagáis lo que voy a hacer ahora, ¿vale? A partir de ahora es donde deberíais de empezar a practicar cuando estéis intentando repetir lo que yo estoy haciendo en la lección, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Qué es lo que deberíais de hacer? Esto que os voy a hacer por aquí. Lo primero, súper importante que siempre... Yo siempre de primeras empiezo por lo que es la cabeza, a la cual yo le doy unos ejes. La cabeza, hacerla así, con los ejes justo en el medio. Hacerla así, eso es lo lógico, o un poquito más abajo, ¿vale? Luego hay gente que hace así, ¿vale? Esto, cuando veamos construcción de cabeza, lo vamos a precisar, ¿vale? Vamos a ser como más minuciosos y vamos a tirar hacia algo más como esto, ¿vale? Ya os aviso. Y luego a partir de ahí ya le metemos algo de cara, ¿no? Y esto de momento es provisional, porque lo único que vamos a trabajar es un poco la proporción del cuerpo, ¿vale? Entonces, pues bueno, que os queréis marcar, por ejemplo, por tener una referencia ahí clara, esta distancia desde el medio de la esfera hasta abajo de la esfera igual a esta distancia, para tener una referencia, vale. Todas esas referencias que os podáis marcar vosotros mismos para poder tener un control sobre la construcción que vais a ir aprendiendo y practicando, es genial, vale, porque yo os voy a ir marcando una manera de construcción, ok, que desde mi punto de vista es la más sencilla para que vosotros aprendáis todo esto que estamos practicando, ¿de acuerdo? Si por algún casual alguno de vosotros en libros de Aprende a Dibujar estilo Marvel, en libros de Aprende a Dibujar estilo Manga, en libros de Aprende a Dibujar estilo lo que sea, hacerlo de esa manera que habéis encontrado en esos libros os es más sencillo que la manera de construcción que yo os estoy marcando, hacerlo de esa manera. Yo no tengo la clave exacta, la mejor forma para hacer las cosas. Pero desde mi punto de vista, por lo torpe que yo he sido cuando he estado aprendiendo, creo que la mejor opción es esta que os estoy enseñando aquí, ¿vale? Y esto quiero que lo tengáis claro, porque es verdad que muchas veces ocurre esto que os he dicho, ¿vale? Así que eso, tenerlo presente y ya está, sin problema. Luego, hay una historia que siempre es la línea de equilibrio, que es la vertical, que nace desde la nuca del personaje, lo que pasa que en este caso la nuca está oculta, está ahí detrás, entonces es algo que está ahí oculto. Y lo que yo hago, por ejemplo, es esto que vais a ver. Normalmente en los libros de Aprende a Dibujar que veis por ahí y tal, te dicen un poco que siempre intentes contar las cabezas en altura y demás, ¿vale? Esto, si lo queréis hacer de esa forma, hacerlo. No sé si son 8 cabezas, algo así, lo que te dicen que tiene que medir el cuerpo entero, ¿no? Si yo cuento este personaje en cabezas, pues, y me llevo esta distancia para acá, ¿vale? Y empiezo a sumar cabezas, ¿no? Pa, 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 más o menos. Pues tendríamos ahí una cabeza, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y 8 un poco, ¿no? Más o menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio, ¿no? 8 y un tercio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Vale, bueno, hay gente que me dice, es que Nacho, claro, ¿cómo controlo la proporción del cuerpo entero si el personaje
o sea, si no lo cuento con cabezas. Entonces, mi recomendación es que os hagáis caso de lo que hemos hablado nada más empezar a dibujar. Esa distancia de los pies a la ingle y de la ingle a lo alto de la cabeza. Controlando esa distancia, la proporción del personaje te queda más o menos proporcionada. Es decir, si yo le estoy haciendo, por ejemplo, a este personaje que le he metido cuello, lo que es el tronco, que es lo que voy a hacer ahora, y demás, es decir, yo tengo, por ejemplo, elijo que mi caja torácica, cintura y cadera sea esto. ¿Vale? Ahora os digo cómo proceder ante el tronco, que es la caja torácica, la cintura y la cadera unidos, ¿no? Que es esto. Esta laminita que veis aquí es un poco lo que yo interpreto como, como tronco, lo que es caja torácica, cintura y cadera. Lo suelo dividir de esta manera. La caja torácica siempre es la más amplia, ¿vale? La cintura la más pequeña y luego la cadera es la segunda parte más grande del tronco. ¿Esto qué es lo que me da? Una noción de la altura del personaje más o menos precisa, es decir, yo ya tengo aquí una altura desde lo que es la cabeza a lo que es la ingle, yo tengo esta distancia que puedo llamar B, ¿vale? Esa distancia hemos dicho que tiene que ser igual o menor que de la ingle a los pies, es decir, de la ingle a donde lleguen los pies, esta otra distancia tiene que ser esa distancia o un poquito más larga. Puedo ampliar un poquito, porque las piernas siempre, aunque queden un poquito más largas, no pasa nada, ¿vale? Visualmente te da una noción de lo que estás haciendo, es correcto, o sea, visualmente no te da ninguna sensación de error, es atractivo, ¿vale? Visualmente, eso es importante. Con lo cual, yo ya tengo aquí una especie de referencia que, aunque de momento no esté construyendo, lo tengo aquí. Esto lo hago para que lo veáis, ¿vale? La manera de proceder la voy a hacer ahora, ¿vale? Y este personaje estaría proporcionado. Luego ya manejaríamos un poquito el resto de proporciones, ¿vale? Cuando yo tengo construida la cabeza, para comprobar que yo el tronco lo he hecho bien, una de las proporciones que se suele lanzar para comprobar es que la altura de la cabeza siempre, ¿vale? Siempre desde la clavícula, que viene normalmente desde el extremo de la caja torácica hasta el centro, un poquito más abajo, veis que hay un poquito de altura, ¿no? Desde lo que es el extremo a donde llega la... aquí hay una altura, ¿vale? Que tengo aquí, en donde pues, es un poco la, la aplicación de la forma de la clavícula, ya está. Otra manera de comprobar que no nos estamos quedando cortos en anchura de tronco es, yo tengo la anchura de la cabeza, me la tiro para el lado, y más o menos la anchura de la cabeza, veis que si yo aplico aquí el hombro, ya estoy teniendo ahí pues como otra especie de cabeza, ¿no? Entonces, digamos que podría ser que el personaje puede tener un par de cabezas, pues una cabeza de ancho por un lado y otra cabeza de ancho por el otro. Y de esta forma, más o menos, comprobaríamos que estamos sobre el camino correcto, ¿vale? A nivel de proporcionalidad. Estas proporciones pueden variar. Si el personaje es fuerte, que ya veremos constitución fuerte, vais a ver que estas distancias pueden ensancharse. Que el personaje es un poquito más enclenque, más esquelético, pues son distancias que se pueden acortar, ¿vale? Sobre todo porque ahora al principio vamos a tirar hacia estilos más cartoon, más desproporcionados, ya lo hemos dicho, las proporciones no van a ser realistas 100%, no nos van a salir construcciones totalmente proporcionadas, porque estamos empezando, ¿vale? Esas desproporciones van a ser normales hasta que hagamos una serie de ejercicios donde todo eso pueda irse de alguna manera, pues bueno, perfeccionándose sobre la marcha, ¿de acuerdo? Esto es importante. Por lo tanto, esto es muy importante de tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos en cuenta esto, lo de la anchura de la caja torácica, que hemos visto que hay que tener en cuenta lo que es la cabeza que hemos hecho al principio, sabemos que tenemos una altura de la cabeza que nos llevamos desde la clavícula para abajo. Esa altura de la cabeza, H, es lo que nos da donde está el esternón, que es lo que es, nos sirve de referencia para construir la caja torácica, ¿vale? Y el esternón, sabéis que está un poquito por debajo del pectoral, entonces el pectoral del personaje va a quedar un poquito por arriba.
ese va a ser el pectoral de mi personaje. Quizás me pasa un poco en la altura, pero bueno, de la cabeza, pero bueno, nos viene bien, ¿vale? El pectoral, aunque estemos construyendo, es importante tenerlo presente, ¿vale? Porque es muy importante como referente, como referencia. Aquí tenemos, fijaros cómo hay una característica muy importante que hay que tener en cuenta, que también me gusta pues bueno, marcar muchísimo, que siempre la caja torácica es como que viene así. Es como que se mete un poquito hacia adentro. Llegamos a la cintura, que es como más recta, y luego la cadera abre para afuera un poquito. No tanto, pero es como si estuviésemos aquí y una vez aquí la cadera se abre un poquito. Fijaros una cosa, cuando yo ya tengo ubicada la ingle, desde la ingle tiro un poquito para arriba, es decir, es como dibujar un calzoncillo, ¿no? Un gallumbo. ¿Veis, no? Que tiro en diagonal para arriba. Para arriba. ¿Por qué? Porque estoy escenificando un poquito también la forma de la cadera en sí. Y luego, a nivel de construcción, necesito un hueco para encajar el comienzo de la pierna. Es decir, este quesito que se queda aquí formado, este quesito, es decir, este quesito, esto, lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque ahí va el trocánter, que es la cabeza del fémur, que es el hueso del muslo, ¿vale? Ya sabéis, el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Eso es necesario tenerlo ahí presente porque también lo voy a tener por el otro, ¿vale? Ahí. Y siempre a ras de cadera, ¿vale? Lo ponemos a ras. No lo pongáis ni por aquí, ¿vale? Ni por aquí, ¿vale? Porque eso es erróneo, ¿ok? Es algo a tener muy, muy, muy en cuenta el tema este de conseguir siempre visualizar la parte, ¿veis? Del cilindro, ¿vale? La parte oculta que no veo. Yo siempre os voy a recomendar que la hagáis, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Porque llega un momento en donde, pues eso, sin daros cuenta, parece que no, pero espacialmente tenemos que visualizarlo absolutamente todo, ¿vale? Entonces va a ser muy, muy, muy importante. Y luego, después, vais a ver que todo lo que es la anchura, eso, ¿no? Lo vamos a hacer este colorcito, lo que es la anchura, ¿vale? Vais a ver que eso nos lleva a que la cadera tiene también su volumen, es decir, con la línea de simetría llegamos a un punto donde, fijaros, este es el prisma y esta es la parte que baja hasta la ingle. Ahí tendríamos la ingle, ¿vale? Y todo esto tiene su volumen frontal y lateral, ¿vale? Lo que es la parte de la caja torácica, igual, lateralmente tiene este volumen, frontalmente tiene todo este volumen, ¿vale? Y luego a nivel de profundidad, todo este volumen. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta aquí, en la vista frontal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a conseguir hacer que entendamos que ese personaje, cuando lo tengamos que mover, vamos a tenernos que imaginar que eso tiene esa profundidad. ¿Por qué? Ahora lo veréis, ¿vale? Ahora vamos paso a paso, no quiero liar y simplemente quiero de momento que eso lo tengáis en cuenta, lo dejamos ahí y seguimos hasta completar lo que es la construcción frontalmente del personaje, que es lo que nos interesa, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, ya nuestra cabeza, el tronco ya más o menos definido, hemos sabido llegar a lo que es la aplicación del trocánter y demás. Vamos por partes. Primero, para terminar con el tronco, los brazos, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Vale, la pieza del hombro, por ejemplo, ¿vale? Muy importante. Vale, yo la pieza del hombro, como veis aquí, yo considero que puede ser una forma, es como un cuenco, que yo cuando lo construyo así, ¿vale? Es como que va así, y esta parte es la que va anclada a la caja torácica, ¿vale? Esto que me permite que cuando yo tengo que mover el brazo, ¿vale? Me pongo aquí. Entonces, yo por ejemplo estoy así de cara a vosotros. Y entonces, yo cuando
normalmente tengo los brazos rectos para abajo, no hay ningún problema, el brazo está normal, ¿vale? O el brazo está normal. Pero si yo, por ejemplo, muevo el brazo hacia vosotros, esto ya es una rotación sobre mi propia caja torácica, que lo que hace es rota sobre sí misma. Y eso que os acabo de indicar, esto de aquí, ¿vale? Lo que tiene es la facilidad de... Es una pieza que a la hora de entenderse cómo puede girar sobre sí misma, ¿vale? Tenemos ahí esta pieza que va anclada a la caja torácica, que lo que nos ayuda es a entender que el hombro puede rotar sobre sí mismo. Entonces, al rotar sobre sí mismo es una manera de entender esa pieza que nos va a facilitar el trabajo constantemente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues nada, simplemente lo tenemos ahí presente, lo aplicamos y ya seguiremos trabajando. Cuando tengamos que hacer poses dinámicas, etcétera, etcétera, y mover el personaje, ya le veremos otras funcionalidades a esa pieza que ya tenemos aquí grabada o grabado como es, ¿vale? Para luego poderlo mover. Después, los brazos. Los brazos siempre los vamos a interpretar como si fueran cilindros, ¿vale? Típico cilindro. Vamos a llegar, siempre imaginándonos la parte oculta, va a llegar al codo, que es otra esfera. A la esfera del codo siempre se le añade la piecita, que es como una, es como media, medio huevo, media esfera, medio ovoide, ¿no? Y luego, para lo que es el antebrazo, lo normal es tener una anchura más grande cuando nace desde el codo y una anchura más pequeña cuando llega a la muñeca. La muñeca va a ser otra esferita pequeña, ¿vale? Y luego aquí vamos a añadir lo que es la mano, es decir, la mano ya veréis cómo la aplicamos de esta manera. Es como una manopla con esta forma, ¿vale? Ya lo iremos aplicando y viendo un poco cómo funciona. Vale, aquí, en el antebrazo, existe a veces el problema, y esto nos va a pasar también en la pierna, cuando dibujamos el muslo o la tibia, que tienen una anchura diferente cuando nacen, ¿vale? En este caso, el antebrazo, cuando nace desde el codo, la anchura es una, pero cuando llega a la muñeca, la anchura es más pequeña. La manera de interpretarlo es esta que habéis visto, en donde normalmente, ¿vale? Tenemos ahí como una especie de zona intermedia donde el antebrazo ya se hace más estrechito. Vale, si esto no lo llegamos a entender a la primera, lo que podemos hacer es, por un lado, una opción sería interpretar el antebrazo de esta forma, ¿vale? Llegando a la muñeca, esto sería el codo. El codo es más ancho, lógicamente, que la muñeca. Y de esta manera ya aquí empalmamos con la forma de la mano, ¿vale? La mano, para que os hagáis la idea, de momento lo único que tenemos que saber es que pues está formada por una teja, que yo llamo, una especie de cuadrado con volumen, ¿vale? Y luego, del mismo tamaño, con la misma distancia, tenemos la parte de los dedos, ¿vale? Más o menos la misma distancia, tenemos la parte de los dedos. Aquí estarían los dedos, ¿vale? Y luego aquí tenemos como una especie, un poquito más de la mitad, tenemos esta especie de cuña con un volumen donde acoplo el dedo pulgar o el cilindro del dedo pulgar, que llega más o menos hasta la mitad de los dedos, ¿vale? Esto lo he hecho así con un volumen así un poco exagerado, pero para que veáis un poco lo esquemático, estaríamos hablando de eso, ¿vale? Al final, esquematizar esto sería hacer algo así. Siempre los dedos intento que sea un poquito más estrecho donde llegan, y el dedo gordo. En este caso lo aplico a este punto, pero puede ser ahí donde os he dicho, sin ningún tipo de problema. Y esa sería mi mano a nivel de construcción de momento, porque no hemos practicado manos, no hemos hablado de manos. Para eso hay una lección completa y demás que nos detalla paso por paso cómo construir una mano desde diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera, que ya iremos viendo, ¿vale? Y esto es importante, por lo tanto, tenerlo presente. Y luego, a partir de esto, pues nada, seguimos trabajando. Lo que os decía, en esta parte de aquí, cuando yo tengo hecho el antebrazo, es muy, muy, muy importante tener presente que si no me sale directamente esta forma de construcción,
que bueno, a nivel de volumen puede ser un problema porque pues no lo entendamos o lo que sea. Entonces podemos tirar de una construcción un poquito más rígida, es decir, yo puedo interpretar que la parte inicial del antebrazo es un cilindro de este diámetro y luego la parte que llega a la muñeca es un cilindro más estrecho, ¿vale? Y luego ya aquí yo pongo la mano, ¿ok? Vale. De esta manera, cuando yo le meto la anatomía, que esto ya llegará más adelante, lo que estoy obteniendo es que visualmente yo aquí lo que hago es esto. El antebrazo ya coge esta forma, pim pam, plas y plas, ¿vale? Entonces, anatómicamente yo ya voy metiéndole aquí formas guays, ¿no? Que ya iremos viendo, ¿vale? Sobre la marcha. De momento, pues, anatómicamente yo ya pues iré ahí buscando las formas, etcétera, etcétera. Vale, ya lo iremos trabajando más adelante, ¿de acuerdo? Hasta aquí no vamos a llegar de momento. Esto es un ejemplo para que veáis cómo sobre la construcción yo voy aplicando, ¿vale? Lo que es el tema de, ¿vale? Que esto es lo importante sobre la construcción, cómo luego se le pueden ir aplicando las formas anatómicas de lo que va a venir después, ¿no? Una vez que sepamos y veáis en la lección de anatomía cómo aplicar los músculos, cómo van y demás, eso es súper importante, ¿vale? Y esto es necesario de entenderlo porque muchas veces, si no os muestro esto que habéis visto de sobre eso, luego se pueden aplicar los músculos y surge lo que es el personaje que estamos acostumbrados a ver en esos cómics, en esas pelis, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues es importante tenerlo presente para saber que si seguís por este camino, luego podéis llegar a diseñar vuestros propios personajes y luego el personaje va cogiendo forma, ¿vale? Esto era importante, ¿vale? Entonces, importante esto, chicos y chicas, ¿vale? Entonces, esto por un lado, dejando esto claro y aplicando un poco todas esas construcciones que hemos dicho que forman el brazo, yo me puedo venir al personaje en sí, ¿vale? Y lo que hago es plasmarme ya las diferentes partes del brazo. Una cosa antes de plasmar las partes, que son las que ya tenemos claras. ¿Hasta dónde llega el brazo? ¿Qué proporción utilizo para colocar el brazo? ¿Vale? Normalmente, a la mitad de la cintura, ¿vale? Más o menos, suele estar el ombligo. El ombligo, si yo trazo un arco más o menos suavizado, como si estuviese pinchando aquí, con un compás, ¿vale? Trazo un arco que llega hasta ahí. Pero veis que es un arco que no es un arco, no es una circunferencia muy pronunciada, no es exactamente un, ¿vale? Sino que es más bien como si, bueno, tomarlo como si estuviésemos pinchando en un punto intermedio. Tiramos desde aquí y tiro más o menos para acá, ¿no? Entonces, ¿para qué os estoy diciendo todo esto? Todo esto es para indicar que ahí está el codo y hasta ahí llega el brazo, que es un cilindro. Y luego desde la ingle, exactamente igual, tiro un arco en esa dirección, que lo que me hace es posicionar la muñeca, y desde el codo tiro el antebrazo hasta este punto, ¿vale? Más o menos un poquito más pronunciado, ¿vale? Y luego ya lo que es la mano, ¿cuánto me mide la mano? Bueno, si os dais cuenta, la mano, ¿vale? Os la podéis medir si queréis. Desde donde nace el pelo hasta la barbilla, esto es una mano. ¿Vale? Entonces, ese tamaño, esta distancia, X, es la distancia que os tenéis que llevar aquí para posicionar la mano. ¿Ok? De esta manera conseguimos la proporcionalidad de lo que es el brazo, el codo, referencia con el ombligo, muñeca, referencia con la ingle. Y luego la mano, el tamaño de donde tenemos la barbilla hasta donde nace el pelo, ¿vale? Muy importante. Y luego, importante también el tema de conseguir ahora entender una cosa, y es muy sencilla. ¿Cuándo tenemos? Cuando yo me pongo de pie, por ejemplo, y a ver si lo podéis ver. Cuando yo hago así, por ejemplo, y tengo mi brazo así, veis que mi brazo, de alguna manera, veis que está como ligeramente articulado. Si yo lo relajo, más o menos está, o sea, no está recto totalmente, porque si está recto totalmente,
¿vale? Es como muy... Yo, en una posición normal, si os relajáis, veis que hay como una especie de articulación, ¿no? Como que tira por aquí y luego tira un poquito para adelante, ¿vale? Es decir, es como si mi brazo estuviese un poquito fugado hacia adelante. ¿Veis el antebrazo que fuga para adelante? No se queda recto totalmente, porque para que se quede recto totalmente tendría que tensar muchísimo, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que nos origina es esto precisamente, que es el hecho de perfil, el brazo normalmente, lo vais a ver en el perfil, si yo hago el brazo de perfil, siempre desde el hombro va a tirar sutilmente para atrás, va a llegar al codo y luego va a tirar sutilmente para adelante hasta llegar a la muñeca. Entonces, todas estas fugas, que es lo que vamos a tener que empezar a tener en cuenta, se van a tener que dibujar, muy importante. Es decir, todo cilindro tiene, aquí, estoy aquí, todo cilindro tiene sus circunferencias inscritas. En el antebrazo pasa exactamente igual. Habéis visto que en la caja torácica pasa exactamente igual. En la cadera exactamente igual y en la cintura igual, ¿vale? Todo tiene sus planos que lo forman inscritos. ¿Para qué sirve esto? Para generar fugas. Cuando un brazo fuga hacia lo lejos de la cámara o hacia cámara, o un cuerpo escorzado, y ya metemos aquí un término más, escorzado. El escorzo es cuando cualquier parte del cuerpo fuga hacia cámara. Ya profundizaremos un poquito más en el tema del escorzo. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que si el brazo tiene una serie de circunferencias inscritas y el antebrazo también, cuando va de más cerca a más lejos, la fuga siempre es en esa dirección. Y cuando va de más lejos a más cerca de cámara, teniendo la cámara aquí, lógicamente, porque lo estamos viendo frontalmente, este sería un poco la caja torácica vista frontalmente, aquí el pectoral, aquí el cuello, aquí cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Más o menos. Vale, pues si la cámara está aquí, nosotros aquí veríamos las curvaturas del antebrazo curvadas en este sentido, ¿vale? Para que os hagáis una idea y no os hagáis un lío cuando tengáis que aplicar estas curvaturas, para saber en qué dirección curvar siempre las diferentes partes del cuerpo, siempre, por ejemplo, en este caso, el brazo. El brazo que fuga un poquito para atrás, ¿vale? Siempre la curvatura que vamos a tener que aplicar aquí dentro, ¿vale? Siempre, siempre va a ser la curvatura que nos marca la base de la pieza geométrica que estamos utilizando, que no se ve. Es decir, yo tengo esta base M y esta base N. Bueno, voy a llamarla T para no confundirnos, ¿vale? La base que no se ve del cilindro es la base T, la que no se ve. Por lo tanto, la curvatura en el interior va a ser siempre en el sentido de la base que no vemos, ¿ok? Antebrazo. El antebrazo, si lo hago por aquí, vais a ver que tira hacia adelante. Es decir, tira hacia adelante. La base que no vemos es esta, ¿verdad? Que es la que está oculta. Por lo tanto, esa base es la que nos marca la fuga de todos los, de todas las esferas que hay inscritas en el tronco de cono, en este caso, porque es más ancha la base que la base de la muñeca, la base del codo a la base de la muñeca, pero la curvatura viene en este sentido por ese motivo, ¿vale? De la misma forma que, si os fijáis, al tronco también le va a afectar esas líneas de perspectiva. Y esas líneas de perspectiva que nos aclaran de alguna manera cómo fuga el cuerpo del personaje, ahora vamos a explicar con el perfil, cuando lo tengamos que hacer, por qué va a ser de la manera que os voy a indicar ahora mismo. Vale, de momento vamos con la pierna, que hemos terminado con el brazo, y así pues vamos ya completando lo que es esta vista frontal del personaje, para que veáis un poquito pues el, pues bueno, cómo completar esta vista frontal. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Importante. Vale, siempre que trabajamos un personaje, y esto lo vais a ver ahora en, bueno, pues
os lo voy a adelantar ya por aquí a nivel de explicación así rápida, pero vamos a adentrar un poquito más en lo que es el tema de la perspectiva. Todos los personajes, cuando los diseñamos, se rigen por una perspectiva en la que se encuentran un poquito ubicados, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, vamos a hacer esto por aquí para tener aquí un orden, ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí, pim pam, y voy a generar aquí una capita nueva en donde yo pues he construido un personaje que habéis visto, más o menos. Esto lo hago así en plan rápido para que entendáis un poco esto que os voy a contar, ¿vale? Vale. Todo personaje siempre está de alguna manera condicionado por esto. Es decir, siempre tiene una... Ahí va. Siempre hay una línea... Más pequeño. Siempre hay una línea de horizonte. Es decir, la línea horizonte es... ¿cómo explicarlo? Bueno, ya lo explicaremos más adelante. Lo único que quiero que sepáis con esto es... Los personajes siempre, cuando están pisando el suelo, están cortados por una línea de horizonte, ¿de acuerdo? Esa línea de horizonte, de alguna manera, lo que nos condiciona es a que si hay un cilindro que atraviesa esa línea de horizonte, el cilindro lógicamente tiene sus bases en volumen espacialmente. Entonces, todas las circunferencias inscritas en el cilindro, de la línea de horizonte para arriba, cada vez se van a ir curvando más en ese sentido. Cada vez van a estar más curvas en este sentido. Y de la línea de horizonte para abajo, cada vez se van a ir curvando más en este sentido. ¿Esto por qué lo digo? Porque cualquier elemento que sea perpendicular, es decir, que forme 90 grados con la línea de horizonte, va a ser afectado por esta curvatura que hemos dicho aquí que sucede. ¿Por qué digo esto? Por las piernas. Las piernas es un cilindro que está por debajo de la línea de horizonte cuando nosotros dibujamos un personaje frontalmente. Entonces, todo esto que os estoy contando es para explicaros que las líneas de perspectiva que voy a dibujar dentro de la pierna están curvadas en este sentido y no en este, ¿vale? Y la tibia igual, están curvadas en este sentido y no en este, porque eso es lo que va a condicionar a cualquier parte del cuerpo o cualquier complemento que le añadamos al cuerpo. Unos calcetines, una armadura, cualquier cosa que tenga el personaje en la pierna, si yo le dibujo anatómicamente la pierna y demás, ¿no? Imaginaros, pim pam, ¿no? La rodilla, los músculos, tal. Y este personaje, por ejemplo, tiene aquí, yo qué sé, pues... un pantalón corto o una cartuchera con una pistola, ¿no? Etcétera, etcétera. O aquí, yo qué sé, pues unas botas militares, que la base pues va curvada en este sentido. Esto va curvado en este sentido, ¿vale? Y luego aquí yo le acoplo ya las botas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto va a ir condicionado por esto que nos hemos marcado aquí. Es decir, por esto que nos hemos marcado aquí, ¿vale? Y es algo que debéis de tener en cuenta, ¿vale? Siempre, cada paso que demos, tiene que ser un paso que hayamos dado entendiendo lo que hacemos, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ok. Pues ahí tenemos esa parte del personaje que nos viene estupendamente, ¿vale? Lo que es el entender por qué las fugas en las piernas del personaje va a ser de esa manera, ¿vale? Y venimos aquí, y es un poco lo que os decía, para la construcción del muslo, en este caso del personaje, tenemos que hacer una forma también muy parecida a lo que es la forma del antebrazo, ¿vale? Ya sabéis que el antebrazo, habéis visto, que es una pieza que comienza con una anchura más grande que la anchura que conseguimos cuando llegamos a la muñeca, que es más pequeñita,
¿vale? Aquí igual, cuando nosotros nace el muslo tenemos una anchura y cuando llega a la rodilla tenemos otra, ¿vale? Esta es más ancha, esta es más estrecha. Y en la tibia pasa exactamente igual. Nace más ancha y llega al tobillo más estrecha. ¿Ok? Y luego ya tenemos aquí el pie. Que ahora os voy a comentar por qué la rodilla está ahí y cómo llego ahí, ¿vale? Normalmente en los personajes, tanto masculinos como femeninos, el hueso más largo del cuerpo es el fémur, ¿vale? ¿Esto qué lo que significa? Nos condiciona para que el fémur nos quede más largo que la tibia, ¿vale? Esto visualmente, cuando estamos aprendiendo a dibujar, desde mi punto de vista, cuando estamos aprendiendo a dibujar, visualmente queda raro, ¿vale? Cuando el muslo queda más largo que la tibia. Entonces, yo lo que recomiendo es buscar el punto medio, es decir, yo cuando tenga la pierna, lo que voy a hacer es, de toda esta distancia hasta el tobillo, me cojo la mitad y ahí posiciono la rodilla, que es una esfera. El muslo, si podéis conseguir acostumbraros a meter esta forma, que es ya más anatómica, perfecto, que es un tronco de cono donde yo la base la hago más ancha y donde llega es un poquito más estrecha, ¿vale? Y si os fijáis, no hago una pierna totalmente recta para abajo. Lo que he hecho ha sido una pierna que va en diagonal, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, si no conseguís esto, y la tibia tampoco, es decir, conseguir que directamente la forma de la tibia sea algo así, ¿vale? Porque os lía y demás, ¿vale? Tanto el muslo como la tibia, yo lo suelo dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque normalmente la tibia tiene ahí el gemelo y el muslo normalmente en esta parte es cuando tenemos el pico donde ya enseguida tiende a cerrarse hacia la rodilla, ¿vale? En ese punto. Yo lo que os recomiendo es un poco hacer lo que os he comentado en el antebrazo aquí. Es decir, hacer una pieza más ancha hasta la mitad de del muslo, con un cilindro uniforme, y luego en la base media hacer un cilindro más pequeño con la anchura de la rodilla, ¿vale? De esta manera hago exactamente lo mismo en la tibia. Hago un cilindro uniforme hasta la mitad de la tibia, un poquito más arriba, y luego hago un cilindro un poquito más pequeño hasta llegar al tobillo. De tal forma que si yo tengo que construir ahora encima lo que es la anatomía, vais a ver que lo que yo construyo ahora es más o menos el cilindro que me he marcado al lado. Y aquí la tibia va a ser exactamente igual. ¿Ok? De tal forma que al final llego al tobillo y aquí el pie, que es como, como os he dicho con la mano, ¿no? Aquí. Un atajo para construir el pie es como una especie de cuña. Es decir, yo tengo como una especie de ladrillo al cual le meto un poquito más de altura, el doble de altura, si queréis, el ancho que le he puesto ahí. Le meto aquí una anchura. ¿Para qué? Para ponerle ahí la base y desde ahí tener una inclinación para adelante. Es decir, al final lo que estoy haciendo es algo así, ¿no? Una altura, plus, y esto lo bajo hasta aquí. No le exagero tanto la altura esta, se la quito y le hago directamente esto. Y aquí estaría el tobillo, ¿vale? De esa manera lo que conseguimos es, pues bueno, que el pie se quede más o menos funcional, ¿vale? Para lo que yo quiero. Fijaros en una cosa, varía un poco de un pie a otro. No pasa nada, ¿vale? Pero bueno, fijaros una manera de construcción que os ayude a agilizar vuestro trabajo. Muy, muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Intentar en todo momento ser conscientes de que esto lo vais a tener que practicar varias veces para que os quede más o menos proporcionado. Muy importante. Más cosas. Os obsesionéis con el mero hecho de
quererlo sacar rápido. Es decir, bueno, con visualizar una vez la lección ya puedo ponerme a intentar a ver si me sale a la primera. No lo hagáis de esa manera, no os va a salir a la primera, es un error. Practicarlo todas las veces que sean necesarias. Forma parte de nuestro trabajo, ahora en el punto en el que nos encontramos, el repetir cuantas más veces mejor el ejercicio. Con las pausas que necesitéis en el vídeo, ¿vale? Darle las pausas todas las veces que necesitéis. Es súper importante, ¿vale? El pausar el vídeo todas las veces que sean necesarias. En esto voy a insistir ahora en cuanto termine el vídeo, pero vamos a terminar un poquito ya lo que es esto que está por aquí y ya dejamos preparada lo que es la segunda lección. Ya veis que es muy intensa, ¿vale? Lo que es una lección del dibujo de un frontal, ¿vale? Pero quiero que se os vaya quedando todo muy, muy, muy grabado. Por lo tanto, vamos a hacer esta primera lección, lo vamos a dejar aquí en lo que es el frontal del cuerpo humano, en este caso de un personaje masculino. Ya veremos el femenino. Y en la segunda lección vamos a trabajar el perfil de este personaje, que hay varias cosas a tener en cuenta. Y luego vais a ver cómo, cuando construyamos el frontal y el perfil de femenino, ¿vale? De chica, vais a ver que vamos a ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que trabajamos para dibujar tanto el frontal como el perfil ya lo hemos memorizado en la construcción del cuerpo masculino, ¿ok? Y eso es algo que va a ser así, con todos los conceptos que vayamos aprendiendo, vais a ver que parte del comienzo de ciertas zonas, de ciertos nuevos conceptos, va a ser como un poquito más lento, y de repente para todo lo que viene después va a ser como recordar todo eso, o gran parte de lo que hemos practicado al principio nos va a servir para ir más rápido con eso que viene después, y esto es muy importante. Entonces, ¿cómo terminamos esta primera lección en donde hemos aprendido a dibujar la construcción de un personaje frontal? Vale, la terminamos indicando un poco lo que os decía de lo que hay que tener en cuenta del perfil, que ya vamos a realizar en la siguiente lección de una manera mucho más detallada. Cuento por aquí de manera muy rápida a donde quiero llegar. Es decir, cuando yo dibujo el perfil, esto es como una especie de adelanto, de resumen de lo que vais a ver en la lección siguiente. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Yo llego aquí. Bueno, estoy pensando que ya que lo tengo, pues os lo voy a explicar. Vale, bueno, vamos a suavizar un poquito la opacidad de esto, porque nos viene bien el... Sí, es que aprovechando que lo tengo por aquí, os lo voy a contar porque, de hecho, mirad. Voy a tirar lo que son las líneas de referencia, que es lo que vais a tener que hacer vosotros. Más o menos, ¿vale? Ahí va, ahí va. Esto también, acostumbraros a tirar estas líneas de referencia vosotros mismos. Si tenéis mucho problema y queréis utilizar regla, vale, utilizar regla. Pero si podéis intentar acostumbraros a tirar vosotros la línea para ir cogiendo pulso, etcétera, etcétera, e ir un poco intentando de alguna manera, ¿vale? Conseguir el coger soltura, ¿vale? Fijaros, estoy tirando la vertical, y la vertical, como os he dicho cuando estábamos haciendo el frontal, es súper importante dejar claro que, pues bueno, estoy pensando que la nuca, ¿vale? Acordaros que hablaba aquí de la nuca, ¿vale? Siempre la cabeza de perfil es una elipse. Y la oreja no pilla justo en la mitad, sino un poquito más atrás, ¿vale? Esto ya lo veremos en construcción de cabeza. Desde la oreja tira un poquito para abajo la mandíbula,
y ya tiramos hacia el plano frontal, que es lo que nos da la inclinación de la mandíbula, ¿vale? Y aquí a la parte baja de la oreja, que es donde corta con el huevo, ahí es donde tenemos la nuca. Ahí nace la nuca, que tira para atrás sutilmente. Si os fijáis, hay una especie de altura hasta la clavícula. La clavícula es una proporción que yo me trazo. ¿Por qué? Porque ahora lo vais a ver, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, esto aquí, y desde la clavícula tira hacia arriba lo que es el anclaje del cuello con la caja torácica. Vale, súper importante, la caja torácica siempre para simular un poco lo que es el tema de la columna vertebral, vamos a tener que tener aquí un zigzag, ¿vale? Lo vais a ver, caja torácica, cintura, cadera, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Es importante que tengáis en cuenta que desde la nuca, ¿vale? Desde este punto, hemos tirado para abajo y aquí es donde van a tener que caer el apoyo máximo o el apoyo más estable de los pies, ¿vale? Esto vais a ver que va a ser así, ¿vale? Entonces, desde la parte del cuello, la caja torácica ya va a tirar sutilmente hacia adelante. Es decir, vamos a tener como una especie de prisma que va a tirar hacia adelante de esta forma. Vamos a tener la cintura que va a tirar, lo tengo aquí, aquí, que va a tirar como para abajo, y luego vamos a tener una cadera que tira para atrás, ¿vale? Es decir, lo que es la caja torácica tira en diagonal para adelante, la cintura tira sutilmente en vertical o sutilmente un poquito en diagonal para adelante, pero es muy sutil, ¿vale? Y luego la cadera tira para atrás, ¿de acuerdo? Esto lo que origina es esta forma que tenemos aquí creada ya, ¿vale? Vamos a hacer con esto, pim pam. Es esta forma. Tenemos por un lado la caja torácica, que si os dais cuenta, el esternón pilla un poquito más elevado y es lo que le da la forma de costillas a la caja torácica, ¿vale? Esto le da paso a lo que es la cintura. Y la cadera, al tirar para atrás, le da esta inclinación en esta dirección. Tira para atrás, ¿vale? En esta inclinación que tira para atrás, siempre, de la misma manera que teníamos en cuenta por aquí esto, ¿vale? Si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenemos esta curvatura, que es la que tenemos por aquí, ¿ok? Y fijaros que estas líneas de perspectiva las hemos hecho arqueadas. ¿Esto qué significa? Que visualmente la caja torácica, cuando tira para adelante, tiene el contorno de la caja torácica donde va el hombro, este es el lateral, y luego vemos parte de, o sea, lo que es la primera, o sea, toda esta parte, la primera mitad del frontal, es decir, todo esto. ¿Ok? La cintura tira para abajo. Característica importante de la cintura, siempre es más alargada por la parte anterior que por la parte posterior, ¿vale? Es decir, por la parte anterior tenemos toda esta zona, por la parte posterior tenemos solo esta zona, ¿vale? Eso es una característica importante que ya veremos cómo nos afecta cuando el personaje lo tenemos que mover, ¿de acuerdo? Y la cadera, igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Tenemos, estoy aquí, tenemos una parte lateral y una parte anterior, que es la que vamos a ver también, es decir, tengo la parte lateral que queda más alta, acordaros de esta altura, ¿vale? Esta altura, Y, es donde va el trocánter metido. Acordaros, trocánter aquí en el frontal, importante. Entonces, ahí va el trocánter y esto lo que hace es que se vea parte del frontal, ¿vale? Porque es como que está ligeramente curvado todo lo que es la parte frontal, ¿de acuerdo? Esto lo que nos origina es un plano más o menos así, plano lateral, llegamos aquí, tras y trocánter, teniendo aquí el encaje para el brazo, ¿de acuerdo?
Importante, vamos a visualizar siempre desde lo que es el pectoral o lo que es la posición del hombro. Tiramos siempre un poquito para abajo con el pectoral, ¿vale? Es decir, pectoral, ahí estará el pectoral y aquí el esternón. Y luego ya tira para atrás las costillas, ¿vale? Proporciones que hay que tener en cuenta para saber dónde llega el pectoral. Fijaros, esta distancia, este punto donde llega el pectoral, se tiene en cuenta porque la construcción del hombro, anatómicamente siempre se le suele añadir a la forma del hombro, ¿vale? Cuando yo lo tengo anclado, siempre se le suele añadir una pestañita más, que es parte del el deltoides central, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo el hombro, este hombro, y ancla aquí en la clavícula llega hasta la parte media del pectoral, del cuello, ¿no? Vale, bueno, pues el hombro está dividido en tres músculos, que ya veremos en anatomía, ¿vale? Si yo esto lo miro desde arriba, desde el aire un poquito, ¿vale? Tengo aquí la clavícula. Ok, bueno, pues yo tengo un músculo central del hombro, que es el deltoides central. Tengo el deltoides anterior, que es un poquito más cortito, y el deltoides posterior, que se oculta un poco. Por ahí iría el trapecio, aquí iría el cuello, ¿vale? Lo que es el cuello y demás, y aquí ya el pectoral, ¿vale? Entonces, este es el deltoides central. Digamos que la pieza del hombro, cuando la hemos trabajado aquí, esta pieza aquí, lo que nos origina de alguna forma es hasta este punto, hasta ahí, ¿vale? Esto es toda esta pieza. ¡Bum! Y luego, esa pieza extra es la que estoy añadiendo aquí. Esta pieza aquí. Y esa referencia tirando un arquito es lo que nos da a donde llega el pectoral. ¿Vale? Ahí con la aureola, la teta, lo que sea. ¿Vale? Y luego ya el brazo tiraría por aquí para abajo. ¿De acuerdo? Eso, si más o menos lo ubicamos aquí, vemos que esa piececita tirando para abajo nos da la altura del pectoral, ¿vale? Otra referencia más para poder conseguir de alguna forma lo que es el pectoral, ¿vale? Muy importante. Vale, con todo esto, lo que conseguimos de esta manera es que el tronco tenemos este arqueamiento de esta manera y esta inclinación por detrás, ¿no? En tres movimientos, uno, dos y tres, ¿vale? Y ahora pasamos a lo que es, pues bueno, lo que son las extremidades, en este caso el brazo por un lado y las piernas por el otro. El brazo por un lado lo veíamos aquí, chicos, fijaros cómo tiene esta forma, cómo tira para atrás, llega al codo, le añadimos esa piececita del codo, que es importante, y luego cómo tira para adelante, ¿vale? Entonces, desde aquí, ¿vale? Vamos a conseguir que luego la muñeca y la mano. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer, referencias básicas, ombligo a la mitad de la cintura, ¿vale? Importante, lo ubicamos, lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que, vale, vamos a suavizar esto para poderlo trabajar en condiciones. Segundito. Ahí va. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que para poderlo trabajar en condiciones, vamos a acercar un poco y sucede esto. Yo tengo el ombligo que está aquí, entonces más o menos la pieza del hombro va a ser esta, que tira un poquito para atrás. Brazo. ¿Hasta dónde? Hasta el codo. Vale. Ahora, tira un poquito hacia adelante, ya lo hemos visto. ¿Hasta dónde? Ingle, muñeca. Pieza del codo. Y ahora yo lo que hago es mano. ¿Y la mano qué tamaño tiene? Desde donde nace el pelo hasta la barbilla. ¿Veis que constantemente voy tomando referencias de donde me hace falta? Entonces yo ya aquí tengo la distancia de mi mano. H o N. Bueno, pues H o N es lo que me llevo. Aquí, pues esta es mi mano,
tal cual, ¿vale? Tengo aquí la clavícula, que es importante ubicarla en el medio del hombro. En perfil la veo así, pero fijaros que frontalmente lo estoy viendo así, ¿vale? Muy importante. Y luego la pieza extra del hombro, que es esta, que es la que me da el pectoral, es decir, desde la axila baja hasta aquí. Pectoral, esternón. Si tengo que rectificar un poquito porque la construcción me había quedado un poco rara, la rectifico. Cintura, cadera. Ubicamos en condiciones. El trocánter está por ahí oculto. Perfecto. Vale, importante aquí, que aquí quería llegar yo antes de pasar a las piernas y finiquitar esta primera lección. Muy importante. Vale. Aquí es donde quería yo hacer hincapié en esto que os he comentado antes. Fijaros. Muy, muy, muy importante. Tener presente esto. La caja torácica, según la he dibujado aquí, dentro, esto es un prisma, como hemos visto aquí, ¿vale? Aquí, a la derecha, ahí. Entonces, hay una serie de elipses inscritas que de perfil las vemos totalmente así. La cintura, fijaros una cosa particular de la cintura, que es cómo desde el punto medio en donde está el ombligo más o menos pasa de estar fugado en esta dirección a cada vez fugarse en esta otra, ¿vale? Es como que cambia de dirección, ¿vale? Porque está arqueado. Y luego la cadera, de repente todas las elipses que están inscritas en ese sentido, ¿vale? Entonces, estas elipses que tienen un poco esta curvatura y que yo, pues, lógicamente no las dibujo todas, ¿vale? Que es lo que os digo, siempre hay que pensar espacialmente, están fugadas en ese sentido. Y las elipses de la cadera están fugadas en este sentido. Es decir, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. Y la cintura más de lo mismo, hasta que pasa a estar frontal y luego pasan a estar fugadas en este otro. Este arqueamiento que vemos aquí es lo que condiciona para que las líneas de perspectiva, estas líneas que me he marcado aquí antes, estas líneas, vayan arqueadas en ese sentido. Pero cuando la caja torácica tira para arriba frontalmente, esas líneas de perspectiva se van a ver en este sentido. En la cintura van a pasar de estar en esta dirección, lo voy a hacer en otro color para que lo diferenciéis, a la altura del ombligo van a cambiar de dirección para abajo, empalmándose o juntándose con la inclinación que va a tener las elipses inscritas en la cadera. Por lo tanto, vamos a tener ese zigzag a nivel de fuga, que visto en el perfil, lo que vamos a tener es esto, como ya habéis visto. Plas, 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 plas. ¿Vale? Esto nos va a venir muy bien para cuando tengamos que articular, ¿vale?, lo que es el personaje. Lo vais a ver cuando el personaje empiece a tener que hacer poses en movimiento, de estar inclinado para adelante, tirado hacia cámara, yo qué sé, alguien le viene desde arriba y está ahí un curvado tal, o el brazo, ¿vale? Todas esas líneas de perspectiva es lo que va a conseguir que las poses en movimiento, el personaje cada vez, o para nosotros el personaje, sea cada vez más sencillo de encajar y dibujar, ¿vale? Muy, muy, muy importante esto. ¿Ok, chicos? Así que tenerlo muy, muy, muy presente. Vale, más cosas. Pasamos a las piernas y terminamos con esta pose frontal y perfil, ¿vale? De construcción de personaje. Muy intenso. Yo lo que quiero aquí, sobre todo, chicos y chicas, es que seáis conscientes de... quizás esto sea lo más importante a la hora de todo lo que va a venir después, ¿ok? Todo eso que nos entra por los ojos, ya lo hemos dicho al principio, y que nos mola tanto, pero tengo que repetirlo, porque si no lo repetimos parece que estamos entrando en un círculo vicioso de... llegados a este punto, ¿no?, en el que estamos, estáis viendo que la lección es muy intensa, ¿no? Son muchos datos, muchas referencias, muchas proporciones, muchas cosas a tener en cuenta. Estoy tomando constantemente distancias, midiendo esto, midiendo lo otro. Entonces, eso realmente, así de primeras, tanta información de golpe puede llegar a saturar,
¿vale? Y es algo que realmente, bueno, es necesario normalizar en nuestro coco, ¿vale? Por eso el tener que repasar y repetir tantas veces lo que es la lección, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante tener presente esta parte, ¿vale? Del desarrollo inicial a nivel de estos conocimientos básicos, tomároslo como algo normal y sobre todo tener paciencia, porque lo que realmente mola, que no tiene que ver con estas formas geométricas que así a primera vista pueden resultar aburridas y demás, no va a tardar en llegar, pero es muy necesario practicar todo esto y tenerlo muy, 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 muy aprendido para que todo lo que viene después sea muy cuesta abajo, sea mucho más fácil, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, chicos, ¿vale? Muy importante. Entonces, tener paciencia. Si os satura o estáis quemados o lo que sea, desconectar un par de horitas o desconectar una hora, iros a dar una vuelta, o tomarlo al día siguiente, retomarlo al día siguiente. Por hoy es suficiente, ya has averiguado qué es lo que se viene, entonces te desestresas un poquito, te ves una serie, una peli, te vas al gimnasio, andas un poco, lo que sea, te echas un vicio y al día siguiente o a las horas retomas y te vuelves a poner con ello. Y lo vas a ver de otra manera, ¿vale? Lo vas a ver de otra manera y lo vas a ver con otros ojos. Y es súper importante que tengas presente todo esto, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Rematamos la lección con el tema de piernas. Vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta cuando dibujamos las piernas de perfil. Lógicamente queda claro que lo que es el tema de pues bueno, la fuga de las piernas queda curvada en esta dirección. Ok, eso ha quedado claro. La línea de perspectiva, ¿vale? Ya hemos aprendido a ubicarlo. Y cuando aplicamos las piernas pasa lo siguiente, que es que aquí tenemos que tener en cuenta la curvatura del glúteo. Esto lo que nos origina es una distancia desde donde está el glúteo a donde empieza el muslo. Esta distancia, ¿vale? Y esa distancia, si os dais cuenta, llega un momento donde tenemos lo que es el muslo, veis que está recto por detrás, y aquí metidos un poquito en lo que es la cadera, desde ahí empieza con una anchura que lógicamente no es la anchura a la que llega a la rodilla. La rodilla la tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos siempre una regla que es el muslo curvo por delante a nivel de construcción, recto por detrás. Y la tibia, al contrario, recta por delante, curva por detrás. Es decir, al contrario. Si lo ubicamos en condiciones, llegamos a este punto, al tobillo, y aquí si ubicamos el pie, vais a ver que más o menos se nos queda en el punto de apoyo en función a la nuca, ¿vale? Importante. ¿Con esto qué es lo que sucede? Vale, es importante también saber que si la forma geométrica a nivel de construcción que utilizamos para deconstruirle el muslo no nos sale así directamente, podemos recurrir a lo que ya habíamos hablado anteriormente, es decir, tenemos el cilindro inicial y el cilindro más pequeño o tronco de cono que va por ahí llegando a la rodilla, ¿vale? Y luego ya la tibia exactamente igual. Es como que tenemos esta parte, ¿no? Que podemos interpretar de esta forma, ¿de acuerdo? Y luego ya sobre eso construir lo que es anatómicamente, ¿vale? Pim pam, tras, tras, y luego aquí ya aplicaríamos lo que es la rótula. La rótula va a ser, que es lo último que iba a comentar, esa pieza extra que tenemos que añadir a la esfera que construimos en la rodilla. Y en este punto, ya que estamos terminando, porque no lo quería soltar antes para no liaros, ¿vale? Vamos a aplicar una piececita más, una pieza más a lo que es la rodilla. Es decir, nosotros vamos a tener para construir las piernas siempre lo que es el muslo, ok, perfecto, la esfera de la rodilla. Y luego vamos a hacer como una esfera más pequeñita debajo de la esfera de la rodilla. Y aquí vamos a tener la rótula.
que va a tocar un poco lo que es la zona de la esferita, para luego ya desde aquí, entonces sí, aplicar esto que hemos marcado a la hora de aplicar o conseguir lo que es la tibia, ¿no? Y luego ya aquí el pie. ¿Por qué aplicamos la rodilla o construimos la rodilla con estas dos piezas y no solo con una? Vale. Esto sobre todo tiene que ver cuando un personaje, y esto ya es entrar en temas que vamos a ver más adelante, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos un personaje que se pone en cuclillas, ¿vale? Tenemos por aquí la cadera. Trocánter. Glúteo. Y el personaje tira hacia adelante la pierna, ¿de acuerdo? Y salta en bomba a la piscina. Vale, para tener espacio para poder ubicar lo que es el tema de la tibia, siempre la tibia va a funcionar mucho mejor cuando nosotros tengamos en cuenta esta esferita, porque va a ser una superficie de anclaje para yo poder ubicar la construcción de la tibia. ¿Vale? Fijaros que aquí el trocánter, siempre que la pierna tira un poquito hacia adelante, articula, el trocánter se desplaza un poquito para adelante. Esto es otra proporción, otra referencia que debéis de tener en cuenta. Y ese trocánter que se ha desplazado desde aquí para adelante, lo que me da es la referencia del tobillo. ¿Vale? Y luego yo ya aquí aplico lo que es el pie. ¿Vale? Importante. Y aquí ya aplicaría la rótula. La rótula siempre va a estar siguiendo casi siempre un poquito más lo que es la parte de la tibia. Es decir, no va a estar nunca totalmente frontal, sino que va a estar un poquito aquí, tumbada. Y luego ya se va a moldar a lo que es la forma de la rodilla. ¿Vale? Esto es importante. ¿Ok? Muy importante esto. Más referencias que vamos a dejar claras en esta primera lección. Importante. Desde lo que es la rodilla, si yo tiro para arriba como un compás, vale, lo vamos a hacer. Si yo tiro para arriba de la rodilla como un compás, desde el trocánter tiro un arco y normalmente el arco me va a dar el tobillo. ¿Vale? Importante. ¿Vale? También importante, si yo tiro con el compás desde el codo hasta la muñeca, me va a dar el hombro. Esto es importante, por ejemplo, si mi personaje sube un poquito el brazo y tira para arriba el brazo, el codo, o mejor dicho, lo que es la muñeca, si yo tiro un arco, va a estar en línea con el hombro desde el codo. Y luego, importante, cuando yo elevo el brazo, por ejemplo, por encima de la cabeza, o lo elevo para arriba, vais a ver que es como si yo tuviese una pelota de tenis encima de mi cabeza. Esa referencia me va a venir muy bien para yo poder posicionar el codo a nivel de referencia. Que el codo lo puedo posicionar con esa referencia o con la referencia al ombligo. Ya sabéis que el codo está a la altura del ombligo. Por lo tanto, si yo tiro desde aquí una referencia desde el ombligo, tiro para arriba el arco y daré con el codo. ¿Vale? Todo eso es otra parte a tener en cuenta que debo de visualizar en todo momento. ¿Ok? Todas esas referencias son las que nos van a ayudar a que nuestros personajes cada vez tengan más movilidad y a que nuestros personajes estén un poquito más proporcionados. ¿Vale? Muy, muy importante esta parte. Creo que no se me olvida nada. Importante. Líneas de fuga de las piernas, igual van a estar curvadas en este sentido. Importante. Creo que queda todo más o menos claro. Hacer un repaso general de todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Que yo creo que os va a venir muy bien. Y el objetivo de esto es realizar una vista frontal y una vista en perfil, una al lado de la otra, para de alguna manera, pues bueno, entender o practicar estos primeros pasos que son súper esenciales para todo lo que se viene después, ¿de acuerdo? Poco más, no os voy a rayar más, simplemente esto, que veis que es muy intenso. Lo que hemos comentado, tener paciencia, tomároslo en serio. En función a esto, todo lo que viene después os va a ayudar muchísimo.
aguantar la presión con el tema de lo pesado, entre comillas, que se puede llegar a hacer esto, ¿vale? Porque es algo así de primeras duro, es algo que es mucha información de golpe, pero que yo creo que en esta primera semana tenemos que intentar de alguna manera, pues eso, memorizar, practicar y tener paciencia para lo que se viene después, porque todo lo que se viene después vais a ver que va a ir completando muchísimo todo esto primero que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? Y ya tendremos tiempo de empezar a meter anatomía a los personajes, de dar movimiento a los personajes, de empezar a jugar con esa línea de acción que le dé naturalidad a los personajes, que no se quede todo tan rígido, tan robótico, ya que con esto que estamos empezando ahora es todo como, pues eso, es construcción pura y dura, y entonces se queda todo como muy, pues bueno, muy rígido, muy estático. Pero eso, poco a poco, con la práctica, vamos a conseguir que sea mucho más dinámico y visualmente os vais a flipar los diseños de personajes que vais a poder hacer, ¿vale? Así que, chicos, mucho ánimo, darle cañita y a tope. La manera de proceder es la que os he dicho, ¿vale? Importante, coger el vídeo, lo veis de una tirada, ¿vale? No os pongáis a intentar repetir lo que yo os estoy diciendo. Es verdad que son, es una hora y media o dos horas, que puede resultar muy pesado tenerme que tragar diciendo todo el rato lo mismo o escuchándome todo el rato diciendo datos y demás, pero por lo menos un visionado rápido de la lección. Si no os ha quedado claro algo, yo os recomiendo hacer un segundo visionado, aunque tengáis que echarle tiempo. Y luego ya cuando lo hayáis entendido todo, es cuando vais dándole al play y si hay algo que no entendéis, pausáis. Vais copiando, vais intentando repetir lo que yo estoy haciendo en la lección y así constantemente. Seguís avanzando el vídeo, pausa, lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Así hasta que podáis, de alguna manera, poder hacer lo que yo hago en la lección prácticamente de memoria. Y no se trata de lo practico una vez con pausas y luego a ver si puedo recordarlo todo y lo hago sin mirar. No, se trata de lo practico con pausas, he practicado todo lo que me ha dicho Nacho en este vídeo con las pausas pertinentes y cuando he ido a intentar repetirlo, ¿no? He estado y ya me han surgido dudas. Ahí es un síntoma de que tienes que ponerte otra vez el vídeo, pausar hasta donde has llegado y ver un poquito más. Ok, vale, perfecto. Ahora lo recuerdo. Seguir y cuando te estás poniendo a prueba intentando a ver si te acuerdas de todo, ante la más mínima duda, vete otra vez a la lección, reanúdalo, dale al play, que siga un poquito más. Y olvidaros de esa cabezonería que tenemos normalmente los dibujantes de quererlo aprender todo a la primera. Es muy difícil, chicos, y no pasa nada por recurrir a lo que es la lección, repasarlo y volver a intentarlo, ¿ok? Venga, chicos, dadle cañita, no os entretengo más, a tope y a darle duro. Nos vemos. Chao, chao. Ahí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Ha estado ahí interesante? ¿O no? ¿Qué tal lo habéis visto? Bueno, por aquí un poquito de musiquita de fondo. Tope. Ha estado ahí intenso, ¿no? Muy intenso, ¿no? Perdonadme si ha estado muy intenso. Bueno, a ver, realmente. Fuera coña, es muy intenso, ¿no? Sí, os veo. Muy intenso. Lo sé, chicos, lo sé. Realmente, os voy a contar un poco cómo, lo he dicho ahora al final del vídeo, cómo proceder, pero os lo voy a dejar por aquí claro, ¿vale? Tenía la lección, intenso, perfecto. Entonces, estos días me suscribo. Eus, vale, no os preocupéis. Hasta el martes que viene, todos los que queráis ver la lección de hoy y la del jueves, ya sabéis, vamos a tener lección todos los martes
Y los jueves a partir de las 6:30, ¿vale? Esta semana ya sabéis que es una iniciativa donde necesito que la gente se suscriba para compensar el esfuerzo que conlleva el montaje de todos los vídeos y demás. Estamos hablando de 100 y pico vídeos. Si la cosa funciona y demás, que podré ir emitiendo. Y de momento lo que quiero lanzar para ver un poquito la respuesta que tiene ante vosotros, que al final por vosotros va a tener estos sentidos. Si no es por vosotros, esto se quedará pues eso, en agua de borraja y ya está. La gente lo podrá practicar un tiempo y no podremos avanzar, ¿no? Yo quiero avanzar, yo quiero ahí que esto llegue a... Es una decisión que he meditado durante años. No os penséis que esto lo lanzo ahora porque sí. O sea, lo he dicho antes al comienzo del vídeo, para todos los que habéis venido tarde. Yo tengo los cursos online con seguimiento privados y yo tengo ahí mi trabajo. Es lo que me mantiene, ¿no? Mensualmente. Aparte de los proyectos con los que estoy trabajando, de cómic, de... Bueno, y demás cosillas que tengo por ahí, ¿no? Siempre estoy ahí como una cabra loca, ¿no? Haciendo mil historias. Pero el trabajo de los que somos autónomos y dibujantes al final es ese, ¿no? Para mantenernos a flote tenemos que estar siempre en uno o dos proyectos al mismo tiempo para poder subsistir, ¿no? Pero bueno, a estas alturas yo ya estoy acostumbrado. La historia es que esto lo lanzo de cara a todos los que habéis... porque no sois pocos. O sea, la decisión la tomo porque... Sois muchos los que por privado me habéis dicho, sobre todo, lo dije creo que en la charla que tuvimos con Raúl, lo comentaba, el hecho de, sobre todo, me llegan mensajes de América Latina, pues por el poder adquisitivo que se tiene por allí, pues es una pena el no poder tener acceso a una enseñanza de calidad, ¿no? De este tipo, que me da rabia, ¿no? Porque yo tengo amigos por allí y me da rabia el que no puede... El que no puedan tener acceso a este tipo de contenido, ¿no? Y Twitch, pues es un poco lo que me ha dado un poco la respuesta, ¿no? Es como, ¿de qué manera puedo llegar a cuanta más gente mejor y poder ofrecer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una prueba de fuego. Es un curso intensivo que lanzo de 3-4 meses que en función a cómo vaya funcionando y cómo vayáis respondiendo los que lo vayáis descubriendo... pues a un precio irrisorio, aunque para algunos sea un esfuerzo, porque yo sé que para algunos 2 euros o 5 euros que cuesta una suscripción es un esfuerzo grande, pero bueno, aprovechar el Prime, ¿no?, que es gratuito, o para lo que tengo que ofreceros creo que compensa ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo que tenéis que hacer, ¿no?, al suscribiros al canal. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿vale? Muchísimas gracias, y Rodríguez, ahí por esos bits. Vamos ahí a tope. Toma ya. Te agradece todo lo que es el reconocimiento y el agradecimiento. De esta manera, yo os voy a estar eternamente agradecido. Así que os lo agradezco muchísimo. Con vuestro apoyo al final es con lo que se va a conseguir llegar a que el curso se alargue y se potencie todo lo que se debería de poder potenciar. Porque ya os digo que hay mucho contenido que de primeras no puedo enseñar todo el contenido, pero sí todo lo que es el arranque. Ya habéis visto, es una lección lo que habéis visto. Lo que queda es... no tengo aquí, tengo que instalarme una alerta de explosión o algo. Para que explote ahí. Pero es verdad, ¿no? Fuera coña. Entonces, importante el hecho de que corra la voz. Es lo único que puedo deciros. Colegas, amigos, hermanos, primos, primas, yo que sé, gente que sepáis que se muere de ganas por aprender a dibujar. Eso es lo que quiero, que les llegue y que se vengan y echar aquí un rato y que vean un poco todo esto que tenemos aquí montado y se unan para poder ofrecer más opciones, más actividades. Tengo el canal este de Discord donde os podéis unir, os lo dejo por aquí, lo podéis ver aquí en mi canal porque lo tengo ahí indicado, pero... os lo dejo por ahí. ¿Para qué? Para que de alguna manera al final podáis uniros, porque a través del canal solo para suscriptores tengo pensado, cuando superemos ahí pequeñas metas que voy a ir lanzando. Habéis visto que hemos superado las 40 subs, ¿no? Hemos llegado a las 40 subs, que era la primera meta que me había marcado. Nunca había llegado a las 40 subs.
Entonces ya, para el próximo directo haré un sorteo muy especial, y cada vez que vayamos superando metas, iré añadiendo extras, ¿vale? La siguiente meta son los 100 suscriptores. Puede parecer muy lejano o puede parecer muy cercano, ¿no? Va a ir todo en función de la acogida que vayamos teniendo. Yo creo que sí que vamos a llegar, pero bueno, vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa. Y nada, pues es un poco eso. Os voy leyendo, es que no os quiero leer todavía porque se me van a ir cosas que tengo que deciros en la cabeza. Hay muchos cursos y tutos, pero sin una buena... Ay, que se me ha pirado. Gracias por los bits, chicos. Hay muchos cursos y tutos, pero no con una buena asesoría. Ay, se me ha ido otra vez. A ver, que no me sale, se me va. La asesoría no sirve de mucho o no lo sacamos todo el jugo. Pues a mí me viene de maravilla, la verdad. Muchas gracias, Darkiaka. Genial. ¿De dónde soy? Yo, o sea, México. No hay tantas escuelas de arte, pero las pocas que hay no son tan malas en sus enseñanzas. No son tan malas. Bueno, bien entonces, Anicagro. Está guay eso. Genial, por no decirte puta madre, vaya. ¿Te quedarán las de hoy y el jueves y a partir de ahí ya solo para subs? Exacto, eso es. Le estás contestando, Kraken, exacto, eso es. Eso es. Yo lo que quiero sobre todo, me lo perdí, Ivanchit. Bueno, te lo ves grabado, no te preocupes, Ivanchit. Vamos ahí a tope. Yo lo que quiero sobre todo es un poco que hagáis balance del contenido que vais a ver en esta primera lección y en la segunda, ¿vale? Casi seguro, os adelanto ya, casi seguro que el sábado o el domingo estar atentos a después del directo de la clase del jueves, ¿vale? Porque anunciaré por la noche o el viernes por la mañana, si es el sábado o el domingo, cuando hago una conexión especial con un desarrollo en directo para que veáis hasta qué punto podéis llegar, ¿vale? En donde voy a poner en práctica parte de lo que habéis visto en esta lección y parte de lo que vais a ver en la lección del jueves. Y algún extra más que va a haber, porque lógicamente en el proceso que os quiero enseñar va a haber un desarrollo de principio a fin, ¿no? Y es un poco por lo que, sobre todo lo que quiero que veáis es cómo, partiendo de lo que habéis visto, que supuestamente es básico, es algo a lo que siempre se va a estar recurriendo cuando nosotros ya nos pongamos a... lleguemos a un nivel en donde controlemos tanto que ya los personajes nos salgan de una manera muy directa, vais a ver cómo... vais a hacer cosas brutales. Pero eso lo he visto yo en alumnos míos, que les he, claro, con seguimiento, ¿no? En donde les he podido apretar y castigar muchas veces. Muchos de ellos, como me decían, han llorado, han tenido lágrimas de sangre, ¿no? Porque es verdad que les exijo mucho y les presiono bastante. Estad pendientes también a esta noche, no sé si me dará tiempo, tiene que darme tiempo, si no mañana, el cambio que ha metido en un solo ejercicio en cuestión de 2 semanas una de mis alumnas, Ali, ¿vale? Cómo la encargué, ¿no? De alguna manera, uno de los ejercicios era hacer un animal antropomorfo, cómo hizo algo cómodo para su cabeza, porque no estaba acostumbrada a dibujar animales antropomorfos, con una serie de lecciones en donde yo le digo los pasos y las gestiones que tiene que hacer para conseguir controlar una construcción de un animal antropomorfo, cómo aplicarle la anatomía y luego cómo aplicarle la ropa, ¿no? Y una serie de características que tienen ese tipo de criaturas. Pero luego, después de eso, claro, a mí no acepté para nada lo que me había hecho de primeras, y luego, después de repetir 2 o 3 veces y estar 2 semanas trabajando bastante, vais a ver el cambio que ha tenido de lo primero que hizo a lo que me ha hecho a las 2 semanas de haberla estado presionando y exigiendo el máximo. Y cuando digo exigir el máximo, digo muchas veces cuando tenemos una serie de lecciones ya practicadas y un nivel ya practicado, inconscientemente es como que todo lo que hemos practicado ya nos quedamos con una idea errónea en el coco, que es, como ya lo he practicado y ya me he demostrado a mí mismo que ya lo controlo, sigo avanzando y eso no tengo que volver a practicarlo. Y eso es un error. Tenemos que volver para atrás en el tiempo cada vez que sea necesario para repasar todo aquello que vemos que está oxidado, ¿vale? Si llevamos mucho tiempo dibujando manos, como 2 semanas, por ejemplo, por poneros un ejemplo,
No hemos vuelto a dibujar cuerpo humano, lo que son las proporciones, distancias, referencias básicas, etcétera, etcétera, probablemente se nos haya olvidado y nos hayamos oxidado en ese sentido. Y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a ser conscientes de que lo tenemos que ir repasando constantemente. Pues fijaros en el cambio que cuando lo suba, ¿no? Os lo dejaré por ahí por Instagram, en el Instagram de la academia, también en el Instagram personal, Nacho Arranz Artis y Nacho Arranz Academy. Vale, echarle un ojo para verlo, ¿ok? Y en el proceso que haga probablemente el sábado o el domingo, vais a ver un poquito todo lo que conlleva todas estas fases que habéis visto ahora en, en esta primera lección y lo que viene después, ¿no? Cuando apliquemos anatomía y cuando apliquemos ya algo de detalle, ¿no? Hay ciertas cosillas que hay que tener en cuenta, porque creo que es algo necesario que veáis cómo se parte de esto y cómo luego se puede volver mucho más complejo, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque estará muy bien. Importante para hacer el seguimiento de esta lección, muy muy importante, lo decía al final de la grabación, ser conscientes de que yo lo que recomiendo es hacer un visionado de cada lección hasta que vosotros lo entendáis. Gracias por la sub. Sí, vamos ahí con ese Prime. Oh yeah. Thank you por el apoyo, ¿eh? Vamos a ver si entre todos hacemos que esto crezca y dure, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos ahí a tope, chicos. Pues la historia es esa, ¿no? Yo lo que haría sería un primer visionado de cada lección. Una vez que hacéis el primer visionado, si sois conscientes que habéis entendido todo lo que se cuenta en ello o en ella, perfecto. Lo habéis entendido, dar el siguiente paso. Pero si no lo habéis entendido, volver a hacer otro segundo visionado hasta que entendáis realmente lo que os estoy contando. Y cuando ya hayáis entendido realmente lo que he hecho en la lección, empezáis a hacer la lección, a copiar, a realizar todo el proceso que voy haciendo yo, marcándoos unas pausas. Es decir, lo dejáis avanzar hasta que os he dado suficiente información como para marcar una pausa y que os dé tiempo a ir practicando lo que estoy haciendo de manera lo más precisa posible. Y así seguís pausa a pausa. Le dais al play, dejáis avanzar. Venga, hasta aquí, vale, pausa. Y añadís contenido a todo lo que hayáis, lo que estéis haciendo vosotros en cuanto a ejercicios. ¿Vale? Y así constantemente. Hasta que llegue un momento en donde, vale, habéis terminado la lección dando pausas. No ha acabado ahí. Es como, bueno, ah, qué guay me ha quedado. Muy bien, vale. Pues ahora demuéstrate a ti mismo que con unas pausas más alargadas consigues el mismo nivel de acabado. Es decir, demuéstrate a ti mismo que poco a poco vas recordando lo que te voy contando en la lección con menos pausas. Y así constantemente hasta que llegue un punto en donde después de hacer no sé las veces que necesitaréis cada uno, imaginaros yo que sé que después de 4 veces con pausas veis que más o menos os sale de manera suelta, ¿vale? Tenéis cierta soltura y os está saliendo el ejercicio. Oye, genial. Ese es el momento en donde os debéis de poner a prueba, pero solamente si habéis practicado de esa manera, ¿vale? El coger, nada más ver la lección, practicarla una vez, y el coger e intentar poneros a prueba a ver si os sale a la primera de memoria, eso es un error, porque es como... Yo sé que al final lo estáis haciendo por orgullo, por ego, por cabezonería, ¿no? Es como, no, no, yo soy capaz de hacerlo. Sí, no, si lo mismo eres capaz de hacerlo, pero no te va a salir. Os lo digo, de verdad. No, os van a quedar muchas cosas en el aire. Vais a empezar a coger distancias o manías erróneas, ¿vale? Ciertos vicios que por no haberlo practicado en condiciones, os vais a quedar ahí con ciertas pues, carencias que no vais a acordar o no podéis recordar en una sola práctica todo lo que se ha visto en estas 2 horas. Habéis visto que es muy intenso. Entonces, eso es algo que la gente es lo primero que le suele costar mucho entender y es por lo que el avance y la evolución no aparece. Por esa cabezonería de intentar hacerlo todo a la primera. ¿Vale? Muy importante este punto. Muy importante. Exacto. Digo, pues, estoy leyendo por ahí a PeloTM. Y la cagas y te frustras. Exacto. Es eso. Toca desprender y aprender muchas cosas de nuevo. Exacto. ¿Vale?
Estuve viendo esta clase gratis y me encantó, la verdad. No dudé ni un segundo. Saludos desde Argentina. Saludos, abrazos para Argentina. Me cago en todo, Petsy. Vamos ahí, un gustazo. Vale, pues es un poco eso, chicos, chicas. ¿Vale? Tenerlo presente. De momento, lógicamente, por cómo está organizado todo este proyecto y demás, no puedo hacer seguimiento personalizado. Mi idea es que crezcamos muchísimo y de aquí a un tiempo, al finalizar este curso intensivo, que exista la posibilidad, o bueno, que pase el tiempo que tenga que pasar, pero que, de alguna manera, poder tener a lo mejor un día a la semana de seguimientos puntuales, pues yo qué sé, con donaciones, pero con donaciones que estén al alcance de cualquiera, para poder tener un seguimiento semanal, por ejemplo, ¿vale? Para quien lo desee, a lo mejor tener un día a la semana y yo qué sé, y tener un cupo de 20 revisiones, por ejemplo, y ya, ¿vale? Gracias por esa sub. Vamos ahí, el tomate verde, hombre, Edu, tío. Gracias, amigo, qué grande eres. Te echaba de menos. Oh, yeah. Qué grande eres. Cago en todo ahí, siempre apoyando, ¿eh? Ese quinto mes, me cago en la leche. A ver si subo ahí para donde quiera que estés y nos vemos. Ahí. Pues es un poco eso, chicos. Y chicas, es un poco lo que quiero, ¿vale? Entonces, bueno, sería la hostia, de verdad. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo no descarto a través del canal de Discord para subs. Ir subiendo alguna cosilla dentro de poco. Vamos a ver un poco, insisto, cómo fluye todo. Y a ver si vamos ahí, va la cosa bien. Y sobre todo quiero ver un poco vuestra opinión sobre todo esto que estáis viendo. ¿Vale? A mí lo que me va a interesar es, después de que practiquéis esta primera lección y que practiquéis la lección del jueves, pues llegar a la semana siguiente y el martes, ¿no? Antes de empezar la siguiente lección, preguntaros, chicos, ¿qué tal ha ido? Y ver vuestros comentarios, ¿no? Y que me digáis, oye, Nacho, me ha servido. O, oye, Nacho, puta mierda. Vale, pues eso también quiero que me lo digáis, ¿vale? Porque si es una puta mierda, yo me retiro. Después de 18 años dando clase, me retiro y ya dejo de enseñar a dibujar. ¿Vale? Importante esto. Bueno, chicos, chicas, un gustazo teneros por aquí. Ha sido un placer. Gracias por la acogida, insisto. Hemos sido muchísimos más de los que normalmente sois. Yo solamente por eso ya me alegro. Pero más me alegro por todo ese contenido que, si os ha podido aportar algo, yo feliz. Así que... genial. Estar al loro de las redes siempre. Instagram, Nacho Arranz Artist, Nacho Arranz Academy. Y poquito más, ¿vale? Importante que corra la voz, comentárselo a colegas, amigos, amigas, hermanos, primos, primas. ¿Vale? Ya lo he dicho, súper importante. Y nada, a tope, ¿vale? Me despido. Un abrazo fuerte para todos. Y... no, por favor, que la voz de la experiencia es la más útil de todas. Chicos, thank you. Bueno, antes de irnos, no os vayáis. Ya sabéis que yo siempre antes de irme intento hacer una raid. Vale, voy a ver quién está por ahí danzando. Os pido, por favor, que aguantéis, nada, un poquito, porque esto le puede dar alas a más de un artista que esté por ahí viéndonos. Y en este caso, pues mirad, tengo por aquí... hombre, pues se la tengo que hacer a él. Vamos a hacérsela a un gran amigo que también es dibujante y yo creo que os va a gustar lo que está haciendo. A ver que no me confunda. Pa, 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 pa. Creo que sí, que es correcto. Chicos, chicas, abrazotes, ser buenos, nos vemos. Chao, chao.